Madrugadas, mil perdones por la hora, ya va a ser la 1 de la mañana del día sábado. ¡Feliz sábado a todos! ¡Feliz sábado a todos! ¡Hola, Jonathan! ¡Saludos! ¡Ay, Dios! Me estoy quedando sin voz, ¿qué pedo? Dicen que si llegas entre los 1000 te ganas un saludo. ¿Cómo estás, Maverick? ¡Mua! Besos, baby, saluditos. ¿Te llamas Maverick? Igual que el cantante. ¿Estás en Sur? No, estoy en la cuenta de la Shaki, así que vamos a sacarle el día de hoy. ¡Ay, estoy afónica, ¿no? He perdido el encanto de mi voz, ¿qué pedo? ¡He perdido mi voz! Bueno, hombre, dormí mal hoy día. Mauricio, un besote, bebé. Muchas gracias por esas 100 estrellas. Oli, baby, estamos sin música, ¿no? ¿Qué pedo? Ay, Dios, estamos, hemos puesto un setlist. Pero malardo. A ver, creo que ahí sí tenemos música. Esa sí no tenemos música. Mauricio, muchas gracias por esas 100 estrellas. ¡Feliz sábado, bebé! Bienvenido. Estoy sin voz, ¿no? Me escucho rara. Hola Andrea, saluditos, ¿cómo estás? ¿Estamos bien? Por fin hemos vuelto en la noche. Me habían dicho, ¿por qué no haces directo en la noche? Y sí, no había hecho directo desde el mes pasado, así que pues vamos a darle. Mi Rooney, feliz sábado. ¡Mua! Dios mío, ¿hoy día salimos o no? ¿Ah? Hoy día hay un evento importante, bueno, más tarde obviamente. Hay un evento importante, así que pues para ir a bailar. A lo mejor salimos, a lo mejor no, lo más probable es que no. Pero si salimos sería interesante. Ya veo por qué juega bien, dice. Obvio, tengo las dos razones, amigo. XD. Hola, Sebastián, saluditos. Muchas gracias. Thank you. Juan Carlos Rodríguez envió 25. Juanca, bebecito, gracias por esos 25 estrellas. ¿Mande? Dios, muchas gracias, bebé. Gracias por esas estrellitas. Bienvenido. A ver, vamos a estar haciendo nuevamente las rifitas del pase Elite a la segunda hora de en vivo, ¿va? Llevamos segunda horita y rifamos un pasito ahorita para el chat. Ahora vamos a ver quién está por aquí. Dice, ¿tienes novio? No, no tengo novio, gracias a Dios. ¡Aún no! Va a aparecer un piojoso por ahí. ¡Hola, Pepe Sin! Gracias por la 75. Besos, baby. Muchas gracias. Gracias, bebé. Un besote. Estamos en la cuenta secundaria. Bueno, la cuenta de la Shaki, ¿verdad? Ya saben, pues hay que jugar la cuenta ahí con la amiga. Así que pues vamos a estar viendo el día de hoy cómo sale, cuánta suerte tenemos. Ya le hice la recarga a la amiga, le hice una recarga de 1000 diamantes, creo. Así que pues ya tenemos por ahí diamantitos para sacar este eventito que se llama la tienda del hacker, ¿verdad? Ya sabes, amigo, ayudas compartiendo el en vivo, dejando tu bonita reacción, tu me gusta, tu me encorazona, tu me encanta, que te encanta, ¿va? Jorge, muchísimas gracias. Gracias por las 75 estrellas. Help Pérez, gracias por los 50, bebé. Cara mendigando, cara mendigando. ¿Pero por qué, bebé? PVP, ¿por qué? Tienes que decir el motivo. ¿Cuál es el premio, amigo? ¿Cuál es el premio? Beso, bebé. No, PVP, hace un momento. Me siento un poco tímida. Dice, disculpa, dice. Casi me dormí cuando vi que estabas en directo. Dice, ¡ay, Cristian! No, casito. De hecho, me había dormido. Llegué al gimnasio, me bañé y todo. Me morí un ratitito. Dije, voy a dormirme un ratito, media hora. Y ya, pues ya me dormí. Gracias, muchas gracias, Carrillo Castañeda. Amigos, tenemos desafío de estrellas, ¿no? Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Amigos, ya saben, ¿cómo se llama? Facebook está regalando 75 estrellitas gratis. Puedes enviarlas por ahí, ¿va? Jasper Domínguez, gracias por esas 99, bebé. Un besote para ti, muchas, muchas gracias. El Pepecín también, muchas gracias por las 75 estrellas, bienvenidos. Buenas noches, dice. Oye, nena, regálame el pase, ya sabes, baby, compartiéndole en vivo y en la segunda hora es la primera rifa. Disculpa, ¿qué talla de bra usas? ¿Es para una tarea? No sé. No sé qué talla es, yo siempre digo, me las pruebe y ya está. Y con esa, pues, nombre. Pero imagino que debe ser de las grandecitas por ahí. Hola, Grisel, saluditos, qué bueno que regresaste. Judy Rivera, mi amigo, bienvenido, bebecito.
Vale, vamos a ver. Dice, gracias a Dios viniste. Dice, gracias a Neptuno que sí, ¿verdad? Jugamos al 42. Tú en 4 y yo en 2, dice. ¿Qué es eso? ¡Oh, mi madre, el bicho! ¡Gracias! ¡Llegó el Sugar! Con sus mil deliciosas estrellitas. ¡Llegó mi Sugar! Conmigo, amor. ¡Oli, Mark! ¡Mi Sugar! Porque me gusta decirte así, bebé. Un besote, baby. Gracias, mi Mark Rose. Cenar conmigo, amor, dice. ¿Nos comemos o qué pedo? Besos, Mark, bebé. Muchas gracias, bebecito. Gracias por esas mil estrellas. ¡Qué Sugar, bebé! ¡Un besote, amigo! ¡Bienvenido! ¡Gustavo, gracias! ¡Gracias por las 75 estrellas! Amigos, a ver si se puede cumplir el desafío de estrellas. Ya saben, Facebook está regalando 75 estrellitas gratis. Aprovecha la oferta, la promoción, señora. ¡Ey, Michelle! ¡Aquí me siento ignorada! ¡No digas eso! ¡No digas eso, mi amiga! Vamos a sacarte el día de hoy la tienda del hacker. A ver si podemos tener este skincito que está lindo, ¿va? No le saco de mi cuenta. Mañana le saco de mi cuenta. Muchas gracias, Juan Ramiro, bebé. Gracias por las 75. Gracias, baby. Un besote precioso. ¿Te echas aceite? Dice, no, es iluminador, es maquillaje, bebé. Aceite voy a probarlo ya, porque muchos me están diciendo, yo te aceite. Así que vamos a probar aceite más adelante, pero de momento es iluminador. Yo creo que el aceite a lo mejor dura más, ¿no? Porque creo que el iluminador se va a la segunda hora y tiene que durar, pues, tiene que durar. Las nenas tienen que brillar hasta el final del en vivo. ¿Cuántas rifas dice? Vamos a hacer dos rifas, ya. Una al inicio, o sea, a segunda hora. Y otra, ya todo terminado. Creo que vamos a hacer unas 3 horas, más o menos. ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Thank you! ¡Uy! ¡Muchas gracias! Muy lindo con sus 200 estrellas. ¡Gracias, Hochu! ¡Gracias por las 200! ¡Emanuel Barrera! ¡Gracias por las 75! ¡Pili González! ¡Un beso, baby! ¡Gracias por el apoyo! ¡Cumplimos! ¡Llegamos al desafío de estrellas! ¡Woo! ¡Ay, muchas gracias! ¡Cumplimos nuestro desafío de estrellas! ¡De veras! ¡Thank you! ¡Ay, mi madre, el bicho de nuevo! ¡Gracias! ¡Dala, dala! ¡Dala, dala! El bebé Mark Ross me ¡mi Mark, mi Sugar de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Dame una buena sacudida, porfa! ¡Woo! ¡Ay, mi Mark! ¡Muchas gracias, bebé! ¡Thank you! ¡Las sacudidas para el Mark! Besos, bebé. Muchas gracias, precioso. Thank you. Besos al Sugar. Muchas gracias. Vamos a ponerle de bebecito, ¿va? Muchas, muchas gracias, mi Mark. Vamos a ponerte de bebecito del día de hoy. Thank you, de veras, bebé. Muchas, muchas gracias de nuevo por haberte pasado por aquí, por tomarte tu tiempito. Pasar a saludar, de veras. Muchísimas gracias al Mark Rose. Mi Sugar. Y las sacudidas. A la bestia, vamos. Pilas, dice el amigo. ¿Qué lo que dice? Hola, ¿cómo estás, bebé? Mueve, dice, ya las movimos, ya el Mark ahí se la rifó. Vale, vamos a ver qué dice. Hoy no descargaste el overlay. ¡Ay, sí es cierto! Dios, disculpa, bebé, es que estaba corriendo con la hora. Si no, pues empezamos súper tarde. ¿De qué se me demoro, amigo? Me he quedado dormida. Mira, si no hubiera dormido, hubiera hecho más temprano el día. Pero empezamos súper tarde. Les prometo, yo no más dormiría. No sé por qué, me dio sueñito y ¡pum! Quedé un ratito ahí. Estaba viendo el torneo de Celica y pues por ahí estaba bien. Y no terminé de verlo ya y por eso me quedé dormida. Eso es malo. Hermosa, ¿cómo estás? ¡Ey, mi amigo Abraham! ¿Cómo estás, bebé? Estoy bien, bebé. Tienes cachete. ¡Ey, muchas gracias! ¡Ay, es de estrellas! ¡Ah, la bestia! ¡Gracias! ¡El Sugar anda inspirado! ¡Muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el 50 besitos! ¡Muchas gracias por ese spam, baby! Dice, con tu silicón, dice, es puro relleno, bebé, puro relleno y puro escena. ¿Cómo se llama esto? Puro iluminador, amigo. Échate iluminador a saber cómo enorme que se van a ver. Vale, vamos. Oli, David. Oli, Lucy, saluditos. ¿Algún sugar para mí? Dice. No sé, pues el Mark ahorita está de lindo, ¿eh? El Mark ahorita nos está consintiendo, el Mark. Muchas gracias, mi sugar. ¡Mua! Besos, qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Bienvenidos a todos, amigos. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. No olviden ahí dejar su hermosísimo me gusta, su me encorazona. Eso me divierte, eso me encanta, eso me que te encanta, ¿va? Así que pues vamos a estar jugando ya de una este evento que estamos viendo, tienda del hacker. Muchísimas gracias, Citini, ¿no?
Gracias. Antonio es un usin, sí, algo así, bebé. Gracias. Envío 75 ricos. Gracias por esas 75 estrellas. Besos, bebecito. Muchas gracias, bebé. Thank you. Gracias a todos los que están dando sus estrellas. En serio, muchas, muchas gracias. Son los mejores. Dice Pecho Hermosa, dice gracias. Vale, vamos a ver. ¿Quieres que te haga edición del video para que se vea como edito? ¡Sí, por favor! A ver, baby, te voy a mandar un clipcito y quiero pues que lo hagas. Y si pues más o menos me gusta, pues podemos trabajar juntos, ¿va? Eso me olvidé decirte, pero ahorita te lo digo, bebé, ¿va? Así que te voy a mandar un clipcito más o menos y pues ahí ya tú le editas. Y pues si veo más o menos si me gusta y así, pues vamos quedando ya cómo hacemos, ¿va? ¡Hola, Nay, mi amiga! ¡Saludos! ¡Bienvenida! ¡Mua! ¡Besotes! Solo me dijo hola, Jonathan, dice... Jonathan, ¡mua! Mi amigo, bebé, no digas eso. Dice, ¿qué tal? ¿Qué la quieres que Diego...? ¿Qué pedo? ¡Gracias! El bebé Jasper Domínguez envió 50 ricos... ¡Epa, mi Jasper Domínguez! ¡De nuevo! ¡Gracias por las 50 estrellas! ¡Muchas gracias! Byron Chuchuca también, gracias por las 75 estrellas. ¡Besos, bebé! Julián Duque también, gracias por las 75. ¿Cómo estás? Estoy bien, bebé. Ya estoy más despierta. De hecho, pues... O sea, llegué del gimnasio y me bañé y... me dormí. Pero dame tantito, ¿cuánto habré dormido? Una horita, quizás, 40 minutos, más o menos. Muchas gracias, Julián, bebé. José Portillo también, muchas gracias por las 99 estrellas. Bien, bebé, estamos bien, estamos descansados. De hecho, he tomado lonchecito. O bueno, he cenado este cafecito. ¿Sabes que eres arte? Dice. Arte claro, dice. Epa, gracias, bebé. Ay, soy arte, muchas gracias. Muy bien, amigos, estamos cachete. Va a haber sala, yo creo que al final del en vivo. Para no perder la tradición, ¿va? Sabemos que no estoy haciendo salitas. Hay que hacer salas, ¿va? Es importante las salas. Muchísimas gracias, Jasper. José Portillo, muchas gracias. Para 99. Envió 50 ricos besitos. Gracias, baby, muchas gracias. A ver qué más tiene por acá. Nos quedamos bien dormidas. Hombre, vamos a hablar bien esto. Ya me iba a dormir, dice, pero esas nenas vale la pena. Dice, ay, Arturo, gracias. Sácanos tantito, va. Igual pues me voy a hacer unas, no sé cuántas horitas. Unas 3 horitas más o menos. Y ya nos vamos a dormir todititos, va. Nos vamos ahí juntitos, ahí a dormir aplastaditos entre todos. No sé si ver los videojuegos o ver todo. Mire todo, amigos, que hay paquete completo, ¿va? Ahora sí vamos a estar insano, vamos a estar jugando puro BR, va. En la tardecita hemos jugado Decla. Así que pues ya toca jugar su BR respectivo. Quiero ver cuánta insanidad tengo, ¿va? Ahora sí, amigos, probamos, ¿va? Amigos, probamos de una. Vamos a ver cómo nos va. Tienda del hacker, ¿cómo, de qué consiste esto? Selecciona 2 premios. Uno de cada de las bolsas de premios mayores y premios extras. Ajá. Yo solo quiero este. O sea, este se ve muy bonito. Incluso la parte de atrás. Los tenis sí no me gustan porque parece que como que no combina mucho. Pero vamos a ver. Acá creo que la Shaki me olvidó reclamarle su... recarga acumulada. Ok, ya solamente le falta una recarga más para que pueda llevarse ahí eso. Ya tiene salita la Shaki. Tiene aquí a la mascota. Y la pared, ¿no? Vamos a ocuparla. Venga, la Shaki, estamos poco a poco a la cuenta de la Shaki. Le estamos ahí tuneando, ¿no? Falta que nos... ¿cómo se llama? Que nos bane. Y la canción, Dios mío. Ok, ahora sí, tiene el hacker. Selecciona 2 premios. Una de cada... A ver, yo quiero este premio. Pues es obvio, no me falta un premio más, me imagino. A ver, ¿cuál? Este, ¿no? A ver, pero vamos a ver cuál le va a querer la Shaki. Amiga, a ver, ¿cómo selecciono esto? Ya está, ya está, ¿no? Premios mayores. A ver, dice, selecciona 2 premios. Uno de cada una de las bolsas de premios mayores y premios extras. Ah, ya, es un obvio, pues, obvio esto. Y la segunda... yo creo que la flaca, ¿no? A ver, no sé si la Shaki puede decidir. Amiga, ¿cuál quieres? ¿El rojo? O este, o el oscuro. ¿Puedes comentar en el chat, mi amiga Shaki, por fin? Jasper, muchas gracias. Bienvenido, bebé. Muchas gracias por esos 100 estrellitos de nuevo, precioso. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Ya, vamos a ver, dice. Bienvenidos los dos, dice. El faraón. Sí, el faraón le vamos a dar, pero ahorita en los premios extra. Quiero que la Shaki decida, porque es su cuenta de ella, ¿va? Es su cuenta de ella y pues aquí la estamos usando. Aquí le estamos dando carrito para que llegue a heroico 4 estrellas. Muchísimas gracias, Edison. El rojo, dice. El rojo. A ver, vamos a ver dónde sale Shaki. Ah, en el directo de la tarde vi cómo me quitaste de cano, dice. ¿En serio? ¿Cómo me quitaste de cano? ¿En serio? ¿Tú eres el de cano? Pero era macho. Yo borré a un macho. Bueno, le quité de cano a un macho para meterle al Rivas. Tenemos los mismos gustos aquí, así que tú dale, dice. Ok.
A ver, a mí me gusta el oscuro, ¿eh? La flaquita se ve insana, ¿no? El rojo, este rojo y... ¡Oh, lo ves! Esto se... El rojo se... El rojo se ve lindo. El rojo se ve lindo, ¿ya? Pero, I don't know. A ver, ¿ustedes qué dicen? Vamos a ver qué dice el chat. A mí me gusta el rojo, pero también me gusta bonito esto. Me gusta el sombrero, el detalle del sombrero. Jasper, bebé, muchas gracias por las estrellas. Ay, Neptuno. A ver, elegimos el rojo. No sé, el rojito. O este de acá. Hola, Gustavo, saluditos. Dice, bueno, decana, soy niña. Dice, ay, perdón. Perdón, mi amiga. A ver, vamos a ver qué dice el rojo. El rojo, entonces. Ok, la mayoría quiere el rojo. Vamos a ver, nadie quiere el oscuro. Igual se ve lindo, ¿ah? ¿Eh? O sea, mucha ropa, obviamente, ¿no? O sea, para mi estilo está bastante, pero me gusta que esté apretadito, ¿no? O sea, se ve bastante formadita la flaca. No, o sea, a mí me gusta eso, ¿ah? ¿Eh? ¿No? O sea, que el estilo de ropa, pues, ¿no? Forme así, o sea, bien apretadito ahí. El rojo está... El rojo está impecable, ¿no? Se ve hermosa. Yo creo que el rojo, ¿no? El rojo dice... Ese traje en general se saca con cubo mágico. El rojo. A ver, vamos a ir al rojo. Vamos a ver, la mayoría quiere el rojo, ¿no? A ver, el oscuro por ahí, pero la mayoría quiere el rojo. A ver, sí, sí, vamos con el rojo entonces, ¿va? Vamos con el rojo, amigos. Ok, confirmamos entonces. A ver, estamos eligiendo al faraón por obvias razones, ¿no? Se ve bastante lindo. Y a la flaquita que es el rojo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, mi Mauricio. Estoy jugando en región de Estados Unidos. No sé qué región eres, ¿va? Me dices y te mando soli. A ver, confirmemos de una. Ok, tienda del hacker, a ver cómo es. Ah, tengo que girar esto, ¿no? Tenemos 46 horas. Uy, se va a acabar tampoco esto. Yo tengo que jugarlo también en mi cuenta principal, ¿va? A ver, tengo 1626 diamantes. Le recargamos a la Shaki hoy día. Así que necesito que anoten la cantidad de diamantes para saber con cuántos vamos a quedar hasta el final, ¿va? Algo me dice que va a pestar estafa esto, ¿va? Algo me dice, amigo, no sé por qué, pero por ahí ya siento el olorcito a estafa. A ver, vamos a darle, ¿va? Anoten, amigos, ahí 1626 para ver con cuánto nos sale. Ojalá que alcance. Ay, si no alcanza. No, hombre, si no alcanza, ¿qué hacemos, ¿va? Tiene que alcanzar, ¿ya? Hay que ser hay que ser positivos. Sigamos, ¿va? Ángel Parada, gracias, hermoso. Gracias por la 75. Muchas gracias. Muchas gracias, bebé. Thank you. Besotes, bebé. Muchas, muchas gracias. Yo aquí tengo cena, tengo postre y bebidas para que no me dé hambre. Dice, yo tengo ahorita palomitas también. Hace rato estaba comiendo palomitas de maíz. A ver, vamos, pilas, ya. Giramos de nuevo. No olviden dejar su hermosa reacción para darme suerte, ¿va? Vamos, giramos de una. Si se puede, sigue, sigue. Ay, ¿es en serio? Ok, una Thompson Finifra. ¿Qué tiene esta cosa? Ahí para recibir, ok. Ah, esto sube de precio, ¿no? ¡A la bestia! Sube de 20 en 20, creo. David de la Cruz, muchas gracias. Saludos hasta Monterrey, bebé. Saludos hasta allá, hasta Monterrey, un besote. Hasta México. Yo soy de Perú, bebé. Un besote desde aquí de Lima. Fabricio Mejía, gracias también por las 75 estrellas. Besos, bebé. A ver. Va a aumentar esto de 20 en 20, ¿no? La estafa, amigos. Vamos a ver, ya. Mira, yo me conformo con que salga el faraón, ¿ya? Yo con el faraón soy feliz. El skin está hermoso, en serio. Podríamos ahí combinar esa pechera, ese maquillaje en el ojo también, que se ve bastante lindo. Así que podríamos hacer muchas combinaciones bonitas ahí con este skin. Así que vamos a seguir girándolo, ¿va? Vamos, amigos, pilas. Vamos, sigue, sigue. ¡Oh! ¡Dios! Ok, me tocó la flaca. Casito me toca el faraón. Casito nos toca, casito y nos tocaba, pero nos tocó el skin de la flaca, lo cual también es bueno. Lo único malo es que como no usamos skin de niña, no vamos a poder aprovecharlo. Pero vamos a seguir girando, ¿ya? Ahí todavía falta el skin del faraón. Dice, hola mamá, ¿cómo estás? Saluditos, bienvenida a la preciosa, a Libre y en Flores. No bien, amigos, ya saben, compartir el directo a la segunda hora, se viene la rifa de pasalite, ¿va? Salió la skin de la flaca, así que vamos a ver qué es esto. No se les hace raro que transmiten bra, dice. Pues como tienes estas nenas, hay que transmitir con lo que hay, amigo. Si es posible, sin nada, amigo. XD. Vale, vamos. Ok, ya tenemos a la flaquita. Ahora nos falta el flaco, ¿ah? Esto va a costar caro, amigos. Esta cosa va a salir caro, ¿ah? Hasta que no sé si de esos 1500 a lo mejor terminamos con 100 diamantes a la bestia. Vamos a ver, ¿va? Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale. Mi Sergio, bebé, un besote. Sergio, ya, el bebé, gracias por estar por aquí. Yo puedo ser tu faraón y mostrarte la culebra, dice.
El gusanito, el amigo. Ya va, vamos, tenemos la tienda del hacker. Le giramos de 20-49, ¿verdad? Vamos, sigue. No, hombre, ya, valió chorizo. Oye, ¿cómo es que de allá te vas para allá? O sea, ¿tú es estafa, no? Ah, no, pero me estoy dando cuenta de algo. O sea, que de todas maneras me va a salir. O sea, esto sí va a salir sí o sí. Esto no es como el criminal, ¿no? Que gira y gira y gira y gira y gira. Y nunca hay un premio, ¿no? O sea, esto sí va a salir. Entonces, no nos vamos a quedar con 500 ni menos de 500 diamantes, ¿ah? O sea, de que sale, sale esta cosa. Así que yo creo que va a salir bien esto. Solo que un poquito más de suerte. Mi Joan, bebé. Oye, mi amor. Dice, oye, vivo. ¿Qué tan hermosa, mi princesa? No te acuestes tarde, por favor. Ay. No para mí nada de eso. Ay, muchas gracias, bebé, el killer. El bebé, vino mi killer. Muchas gracias. De veras, de nuevo. Descansa. Oye, estuve viendo ideal directo. De veras, a la bestia, ese vocerrón que te manejas, amigo. De veras, a mí me gustaría poder hablar así. Bésate. A ver si hablamos mañana, va, baby. Descansa, precioso. Un beso enorme para ti. Muchas, muchas gracias nuevamente por ese apoyo, bebé. Descansa. Ay, vino el killer. Qué lindo. Ah, oh, ponerme nerviosa, Neptuno. Vale, vamos. ¿Y si jugamos mejor Pokémon con las shishis, dice? No, hay que jugar las esferas del dragón. Va, seguimos girando, ¿va? Nos tiene que tocar el flaco. Sigue. Ay, Neptuno, ¿es en serio? No, es que esto es estafa, ¿eh? Se ve, amigos. Se siente. Gracias, Brian Flores. Muchas gracias por las estrellas. Besos. Dame, amigo Joan, bebé. Muchas gracias, besito. Buenas noches, mi tablita, ¿cómo estás? Tablita. Tablita me dice, tablita me dice. ¿Qué idea? Es una ofensa para mis nenas, amigo. Muchas gracias, Joan. XD, muchas gracias de veras por el apoyo. Vamos, amigos, tenemos ya, mira, nos queda dos, ¿ah? Así que sácame de una vez. No, es que tú se estás, ¿se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Que Garina sabe lo que hace. Que acá es una gastadera, amigos. Tienes unos ojos preciosos, cara. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, bebecito. Thank you. Me gusta que te gusten mis ojitos, bebé. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, baby. A ver, amigos. Nos ha tocado la estafa. ¿Se dan cuenta, no? Mira, de último me ha tocado el faraón. De último, o sea. No, esto ya lo vi venir ya. Y sí, amigos, lamentablemente nos vamos a quedar con menos de 500 diamantes, ¿no? Esta cosa se sale cara. Muchas gracias, yo Ramírez. Hey, mi killer, muchas gracias, baby. La estafa es que no estemos juntos tú y yo. Recuerda que me encantas. Oh. La estafa es que no estemos tú y yo. Recuerda que me encantas. Ay, killer, de veras, gracias. No, te iba a comentar allá en el directo de Celica, pero un huevo de personas dije mi comentario, eso va a perder en todo. Así que no pude comentar ahí, pero te estuve viendo, baby. Un besote, bebé. Descansa, bebé, descansa esa voz. Sobre todo la tremenda energía que manejas, de veras, es admirable. Un beso, bebé. Nuevamente, gracias, gracias por el apoyo. Ay, el killer, qué hermoso. A ver, Dulce María, saludos, bienvenido. A ver, amigos. Nos tocó de última y sí que ha salido bastante duro, ¿ah? Se le doy, ahí está. Pues, ¿qué me va a quedar? Pues, ¿qué vas a girar, Garen? Así está todo ya. Ahí está, paquete Faraón Love Shady. Nos ha tocado, así que ya lo tenemos. Salió caro, ¿ah? Salió bastante carolina esto. Vamos a ocuparlo de una, ¿va? Salió bastante caro. A ver, amigos, ¿cuánto? ¡Uy, la bestia! 142 diamantes, no, hombre. O sea, le hice la recarga solo para el evento de la Shaki, ¿no? Y eso que pensaba recargarle solamente 500 diamantes. Le iba a recargar 500 diamantes nada más y miren. Me ha salido más de 1000. A ver, díganme cuántos diamantes tenía inicialmente, por favor. Tenía 1000 y tantos. 1600, creo, o 1500. Más o menos, pero me he quedado con 142. Así que salió caro, ¿verdad? Muchas gracias, Tara. Es que yo sabía, yo lo presentía. Brian, bebecito, gracias por las estrellas. Joan, Luigi envió 25. Joan, bebé, muchas gracias. No thank juegues you. Eso, bebé, que es una estafa. Ya lo mejor jugué, juega ya. Conmigo, maltratame, digo, qué cara besando. Maltrato el blanco. Ay, me maltrato, bebé. Yo doy puro amor, bebecito. Gracias, bebé. Ya se me iban. A ver, 1626 me informan por interno. A la vez, así que hemos gastado un huevo, ¿ah? Casi 1500 diamantes, amigos. Se sintió, ¿ah? Se sintió la estafa, amigos. Ahí está. 1484 diamantes para tener al ¿cómo se llama? Al Faraón Love Shady. Y a la flaca, ¿no? La flaca nos tocó el segundo giro, creo. Pero el objetivo era el faraón en sí, ¿no? Así que nos hemos gastado 1484. Prácticamente hemos jugado todo el evento, pues, ¿no?
Con 1484 a la bestia, amigos. Así que salió a Stuffit ahí. Jackie, creo que tú tenías como 300 diamantes, ¿no? Y te dejamos con 142 a la bestia. Gracias, José, el bebé. Muchas gracias por las estrellas. Bienvenido. Yo enojado porque todos los del Celica perdieron por la plaga, dice. ¿Cómo así? Ah, los que vieron el torneo, ¿no? Todo bastante, bastante bueno, amigos. A ver, ya conseguimos al flaquito, así que pues no hay problema. Vamos a jugarle de frente, ¿va? BR, amigos, vamos a jugar Battle Royale, ¿va? La vez pasada estuvimos teniendo buenas partidas, así que vamos a ver cómo nos va. A ver, ¿dónde están mis juegos? Ah, no, ¿dónde está mi perfil? No, espérate, vamos a checar cuánto tenemos, cuántas unidades. Vamos a motivarnos un poquito. Ok, estamos heroico 3 estrellas, más o menos hay que tratar de subir un poco más, ¿va? Que subir la mínima hasta 4200, pues no, más o menos, a ver si se puede abrir, ¿va? Aparte de enseñar qué sabes hacer, dice. No sé hacer nada, bebé. Solo sé estar sentada aquí. No sé hacer nada. XD. Ok, vamos a ver, ¿va? Bueno, amigos, vamos a ver. Gracias, Costillo. Muchas gracias por las 99 estrellas. Vamos, amigos, pilas, ¿va? Ahí está. Código de equipo 6313702. ¿Va? Es el. ¡Uy, Matul quiere jugar! Vamos ahí con el Matul. Ahí está. Código de equipo, amigos. 6313702. Vamos a activar la macro, me he olvidado, amigos, es importante eso, ¿va? Tenemos que activar la macrito sin macro, después andamos ahí dando pena ajena, ¿va? Así que vamos a activarlo de una. Y ya entraron los amigos, ya entraron los maridos. Párense duro, ¿va, amigos? Párense duro. En un ratito a lo mejor hacemos... ¡Hola, bestia! Hay un flaquito que no se le ve. No se le ve el skin, ¿no? El cazador no se le ve el skin. ¡Checa personaje! Dice... ¿Qué pasó? ¡Ay, Neptuno! ¡Neptuno! ¡Sí es cierto, sí es cierto! ¡El personaje! ¡Muchas gracias! Mind over matter. Ay, cierto, ¿verdad? Faltó el personaje. Ya me estaba olvidando, mi Jackie. Muchas gracias, reina, de veras. Casito la canción, amiga. Casito la fastidiamos. A ver, vamos a ponernos al flaquito que hemos sacado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el farol Love Shady? Ahí está. Bueno, ya me voy a mimir, mi amor. Regálame un bebé RR con babita cara. Ahí estamos. Ahora sí estamos insanos, ¿ah? ¿Eh? Ahora sí estamos insanos, amigos. Me había olvidado, Dios mío. ¿Qué me dices, baby? Yo me voy a mimir, mi amor. Regálame un burro. Eso se ve descansado. Ah, no, ya no salió. XD. Gracias, thank you. ¡Hola, Ernesto! Ernesto Cortés, gracias por las 30, bebecito, bienvenido. Muchas gracias, bebé, thank you. Casi te vas, dice, casi me voy de cara. Vale, vamos, muchas gracias, amigos, de veras. No vayan a dejar su hermosa reacción, si me gusta, me encanta. ¡Hola, bestia! ¡Ay, verdad! Arcados es el maestro, ¿no? Uy, el flaquito es insano, cierto, lo había olvidado. En BR tiene 1600... ¡Ah, la bestia! 16.370 unidades, a la bestia. Y yo a las justas tengo 4.000 y algo, ¿no? ¡Hombre! Vamos a ver qué sale, ¿va? Muchas gracias, Ernesto. Un besote, venga, ya emparejamos. Roger, mi amigo, saluditos, apoyándote como siempre. Gracias, mi Roger. Un beso, baby. Vamos, va, pilas, amigos, pilas. Vamos a jugar puro Battle Royale ahorita, ¿va? Para que nos vaya súper bien, nos vaya cachete las partidas. Vamos, amigos, no olviden dejar su hermosa reacción a todos los que están llegando. Feliz sábado. Hoy día ya es sábado, feliz fin de semana. Si por ahí ya estás disfrutando el fin de semana, diviértete mucho. Sobre todo, cuídate demasiado. Muchas gracias. ¡Ay, mi killer! Mejor. No ves hoy buen fija para mí. De paso, lo que más quiere ese corazoncito hermosa. Uy, uy, no duermes, no duermes mejor. Me duermes mejor, me beso y vueltica para mí. De paso, ay, espera, déjalo, checo. De paso, es que no veo bien. De paso, lo que más quiere ese corazoncito hermosa. Ay, gracias, mi querida. Ay, bebé, muchas gracias nada por el apoyo. Vueltita, dice el amigo. La vueltita. La vueltita. Fíjate, mi killer, que aquí damos las vueltas, pero como trompo. Un ratito te lo giro, ¿va? Franz, muchas gracias por las 75. Ay, me pongo nerviosa, Dios mío. Ay, Neptuno. A ver, dice, me mandas el clip de tus videos y le edito como deseas. Y dice, sí, ahí te explico cómo más o menos. Y quiero ver más o menos cómo es tu trabajo. Y pues por ahí, si es que veo, pues más o menos que, ¿no? Que tú y yo nos entendemos en la edición. Pues ahí empezamos, ¿va? Empezamos ahí a trabajar juntos, baby. Dice, ¿killer está? Dice. No, hombre. No, el killer es bien lindo, ¿va? El killer es bien, muy, muy lindo. Vale, vamos, pilas. Vamos a tratar de hacerlo bien. No hay que dar pena ajena aquí, si no. Vamos a estar ahí bastante fastidiados, amigos.
Se está dando vergüenza ajena. Ya hemos dado vergüenza ajena en la tarde. Ahorita ya no, ¿ya? Mami, hay que ponernos las manos, amigos. A ver, estamos con 71 de pin. Yo creo que es bastante buena. ¡Fernando! ¡Muchas gracias, bebecito! ¡Mua! Gracias, baby. Gracias, mamá, por el apoyo. Fernando Ramos, García, Fernando Ramos. Gracias, baby. Necesito uno de corto, ¿ah? Porque sin corto no voy a hacer nada. Esta tubo, ¿no? Aquí está mi bebé. Ven, baby. Ven con mamá. Vale, vamos, amigos. ¡Pilas! ¡Ya no da ese corpito! ¡Ya explota! ¡Ah, el corpiño! Pues no, en realidad sí queda ahí espacio todavía. XD. ¿Cuánto cobras? Dice. Nada, bebé. Si me conquistas, todo esto es gratis, precioso. Todo es gratis, bebé. 24-7, ¿vas? Los detalles están que me conquistes. ¡Oli Dulce! ¿Cómo estás, hermosa? ¡Bésate! Vamos, amigos, ¿va? ¿Con quién estamos? Con el Arcados, el Flaquito Insano, el Matol, que siempre se pone lejos de nosotros, y el Cazador, ¿no? El Flaquito, estamos con gente insana, ¿eh? Así que estas partidas se van a prometer, ¿ah? Estamos con aquí seguidores, o sea, grandes jugadores, así que pues vamos a ver cómo nos va. Recuerden que tenemos que estar juntos, por favor. Debe empezar a ponerme un poco nerviosa si no estamos juntos, ¿va? ¿Qué me falta? Este chaleco y casco, pared por ahí igual, pues para poder producir al pingüino. ¡Ofrecida, me dice! Pues recógeme, pues. Recógeme, amigo. Vamos. ¡Pilas, va! Ando triste, me robaron la cuenta. Oye, ¿cómo así? No, hombre, bebé, ¿cómo te roban la cuenta, precioso? Hasta que yo no sabría qué haría si me roban la cuenta. No sé cómo haríamos, es que algún día me roban la cuenta principal. Me da mucho miedo eso. Pero pues, por eso es que la protejo también. Y por eso es que ahí no la estoy jugando el BR, ¿va? En mi cuenta principal usualmente juego puro Decla. Pero no ¿cómo se llama? No el BR, pues. ¡Ah, es un poco en el Only! No lo sé, bebé, quizás para este fin de mes. Para el próximo mes, quizás. Quizás para el otro. No sé, pero a lo mejor ya se viene ya. Ah, pero lo que se hizo venir va a ser sí o sí los TikTok. Ya están las ideas ahí puestas. Solamente falta plasmarlas. Vamos a ir con Ana, ¿va? Ana 94. Muchas gracias. El esposo Franz Cole, que envió 35 lindas estrellitas. Gracias, baby. ¿Cuánto cobras, bebé? A solo el kilo, bebecito. Un besote. Muchas gracias por las 35 estrellas. Ay, Dios mío, como si pudieras pagar todo esto, bebé. XD. Vale, vamos, pilas. Dice, ¿cómo estás, Adax? ¿Estás bien, bebé? Estamos cachete, estoy enérgica. Por eso estoy enérgica. Pensé que iba a ser un poquito así media adormitada, pero estamos bien. Después me tomé un cafecito hace ratos. Me he tomado ¿cómo se llama? Unas canchitas por ahí. ¡Hola, Chayanne! ¿Cómo estás, amigo? Junior, también saludos. Besos, bebecito. Vamos a irnos con el Matol, ¿no? Ay, se está yendo con el carro. A lo mejor tiene la Misha, ¿verdad? A lo mejor tiene la Misha, así que vamos a ir de frente. Pilas, amigos. Todavía no encontramos a nadie. Lo que me preocupa es mi chaleco y mi casco. Ahí como que no tengo nada. Tengo dos paredes, no tengo ni monedas. Vamos a ver qué sale, ¿ya? Ojalá que tengamos un primer killcito. Para poder vamos a ir con el Matol. Estamos separados, amigos, no hay que estar separados. Muchas gracias. Ese corazoncito es para mí. No te olvides que tú y yo somos nuestro próximo proyecto. Oye, sí es cierto eso. Gracias, no, sí es cierto lo que dices. Sí es cierto lo que dices, mi killer. Ya ando haciendo mi tarea, por cierto, ¿eh? Ya ando haciendo mi tarea. Besos, bebé, muchas gracias. Enemigo, mi killer. A la vista. Enfermito a la vista, éramos. ¿Quién dijo? El Matol, pero Matol está en el otro lado del mundo. Amigos, vengan conmigo, pues. ¿Dónde están los flacos? Los que están abajo. Mis maridos, por favor, conmigo, ¿va? El Cazador y el Arcados. O es que quiero ir con Matol. A ver, si pueden, hay que reunirnos. Ok, Matol está retrocediendo, ¿no? Ok, ya está viniendo conmigo el flaco. Ah, ya te vi, ya te vi. Lleva el chample. Creo que ya le dieron chupapi, ¿no? Sí. ¿Ya le dieron chupapi? Ay, ah, no, no le dieron chupapi. XD. Ok, creo que solo uno. Creo que el otro flaquito ya está viniendo. El Arcados. No, bebé. Pero bebé, solo es uno. Ok, ahora eran dos. Espérate, vamos a pilas. No sé que nos den chupapi aquí. Nos vamos de cara. A ver, ¿estoy con quién? Con Cazador, ¿no? Ah, no, estoy con Arcados. Ok, estoy con Arcados. Vamos, vamos. Creo que ya lo mató, creo. Vamos a ver, ¿verdad? Rápido. Vamos, mató. Ay, Dios, no mató. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡La pared! ¡Que no me sale! ¡Dios mío! Se me cayeron los FPS, ¿no? A la bestia, así está todavía. ¡No, no! ¡Mátalo! Sí lo haces, bebé. Tú eres insano, flaco. Buenardo, sabía que eres tú. Sí lo sabía, precioso. Ay, la pared, que no me se me sale, ¿ah? ¿Eh? Vamos, bebé, gracias. ¡Ay, Matol se nos fue con Diosito!
A ver, venga. Ya que cómo es que no se me sale esta cosa, ¿eh? Vamos, pilas, ¿va? Saludos, dice, ¿me mantienes? No puedo, bebé. Tengo una familia todavía que mantener. Tengo mi madre, tengo un gato. Pues ellos son los, ¿cómo se llama? Por los quienes estamos aquí, dice. Nada más, dice la bestia. Ponte mejor algo más, dice. No tengo, bebé. No hay ropa, pe flaco. Cómprame ropita y yo te modelo todo si quieres. Doña Silicon Lady. No, hombre. Esa es nueva. Esa es nueva. Gracias, Alejo. El biocoso Alejo mandó envío 30 lindas. Alejo hermoso, muchas gracias. Le vieron revivir el matol, creo. Sí, sí, ok. Arcado, le vieron revivir al flaco. A ver, tengo cuántos tamales. Bueno, tengo un chaleco bueno. Muchas gracias, Alejo. Un besote. Saludos hasta Panamá, Mario, bebé. Un besote, bebé. Se te salió un ojo, ¿recuerdas? Ay, sí es cierto, sí, sí, sí. Ayer creo que se me salió el ojo, pero estamos Neptuno. A ver, tengo miedo, ¿ah? Tamales, no sé, no me gusta sentirme insegura. Ahorita estoy con una pared nomás. Y hay creo que un apestoso en garita, ¿no? Sí, hay un criminal verde en garita, la bestia. A ver, vamos a ver a dónde se ve este flaco, ¿ah? Aunque creo que está solo. ¡Ay, otro criminal azul! ¡Neptuno! La situación del asunto. ¡Hala, qué bonita pared tiene el flaco! Ok, desperdició su esquelera. ¡Ay, cochino! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¿Quién por atrás? No me lo creo, es en serio, ¿quién se metió? ¡No, hombre! ¡Ese era mío! ¡Ah, oh, la bestia! Me dieron un tacar, pero por las... Bueno, no pasa nada. Tranquila, tranquila. Tamales, se metió ahí en mí, ¿no? ¡Se metió ahí ese apestoso! Tamales, era mi primer killcito y era mi segundo. Así sobrado le bajaba ese criminal verde. Ese flaquito era campero y usualmente los camperos son porque tienen miedo. Así que sí me lo bajaba con ganas. Tamales, el flaco de atrás. A ver, dice, vamos para atrás. No, dice, sí, nos espaldearon. Ya pesoso con la carne, nos metieron ahí las balas. Tranquila, sí se puede, sí, sí, sí. Lo único malo es que hasta que ya perdí este todo, pues. Está mal, es mi primer loot. Mi lootcito y así. Yo no tengo cuenta, dice. No puede ser, amigo. Vamos a ver cómo sale, ¿va? Una cochina car, bajaron nuestros sueños. Oye, ¿dónde estaba? ¿Dónde está ese flaco con la car? El otro apestoso está viniendo con su 10-14, creo que tenía en mano, el criminal verde. Pero el otro flaco que estaba con la car fue el que me dio chupapi. Fastidio. Vamos, amigos. ¿Pilas, va? Estamos, vamos a reunirnos con los maridos. Vamos a ir a reunirnos con ellos. A lo mejor nos van a cuidar. Necesitamos que nos cuiden. Dice, por atrás nomás me da mi papi Garena. XD. A ver, XD. Vamos a cambiar esto, ¿ya? No solamente no voy con esto. Esto pues vamos a cambiarlo. Aunque creo que la fama se estaba bien también, ¿no? A ver, vamos a ir con de corto, creo. Espérate, vamos a ver cómo hacemos. Perdón, vamos a ir con la escopeta, con la mag, creo. Si es que puedo encontrar otra, voy, va, de una. Buscan un mini UC ahí, a ver si puedo hacer algo también. Creo que cazador tiene la Misha, ¿no? Está usando mucho este... Está usando bastante esto del carro, de los autos. ¿Alguien está reviviendo ahí? Cuidado. Ah, mira, hay una Thompson. Vamos con Thompson, sí, ¿no? ¿No? Vamos con Thompson, ¿va? Ay, baby, no te mueras, precioso. ¡Ayuda! Espera, bebé. ¡Ay, no cambié la XM8! No, tamales, me quedé con las famas. Ok. No, es que había un apestoso atrás, bebé. ¿Quién estamos? Con el Arcados, ¿no? Mató al Arcados, están desangrando. Hasta que me da miedo a mí jugar fuera de zona. ¡Grax! ¡Ah! No, ya no valió, vale chorizo esta. Ya valió chorizo, ¿cómo es que no le levanto la mira? No, 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 me desangro. Ok, Arcados, baby. Ay, mira, me va a curar, ¿no? Flaco, muchas gracias, papi, en serio. De veras, bebé, no tengo ni vidas, bebecito. ¡Por un demonio! Me caí, Dios mío.
Cuidado, ahorcados, bebé. Sí, sí, es que es la cosa la hace. Está cosa... ¡Ah, no, amigo! Yo confío en ti. Tú eres insano, exacto. Chupapi, tú puedes. No sé si la pestosa de arriba también es de Chupapi. Ah, no, no, no le dio Chupapi. No, cúrese, 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 cúrese. Va a venir por atrás, creo. Ahí está, la pestosa está arriba, amigo. Tú puedes. Aunque hay un flaco también al otro lado, ¿no? Está por el otro lado, también va a presionar, creo. Vamos, flaquito, tú puedes, baby. Resuelve eso. Si es que acaso puedes, puedes aprovechar en revivirnos o, pues, ¿no? Hacer este algo por nosotros. Ojalá que sí. ¡No maten a mi vaca Lola, dice! Ah, pensé que no ibas a hacer directo. No, yo les dije que sí iba a ser directo, así que, pues, vamos a volver a los directos también un poco de madrugada, ¿va? Así que, pues, aquí estamos, amigos, un fin de semana, sin vida social de nuevo, sin nadie que nos saque a bailar, sin nadie que, pues, nos invite aunque sea a comer un helado. Bueno, helado en invierno ya no, pero sería bonito una tortita, ¿no? Una tortita ahí de zanahoria porque estamos cuidando la figura. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Métele! ¡Métele! ¡Pared! No, hombre. Creo que se le fue la mira, ¿no? Ah, por atrás le dieron. Está bastante difícil también. Yo creo que acá nos van a descontar, ¿no? Ay, por favor. Bueno, se descontaron un poquito. Oye, hice, yo había hecho un kill, amigos. Y me iba para lo segundo, ¿ah? Pero estamos bien, creo. Creo que estamos bien. Tenemos que hacer muchos, tenemos que hacer muchos killcitos. Estuve viendo, pues, que hace ratitos el stream del Hamid. Y si esos 5 kills se le están subiendo bastante. Así que necesitaría hacer como un mínimo de 3 killcitos, ¿va? ¿Cambiamos de maridos o seguimos? Cambiamos de maridos, ¿va? Otros maridos, a ver si es que se puede. Cambiamos otros maridos, ¿va? Otros, pilas, pilas. Vamos a meter al arcado porque es insano, ¿va? Si el matol quiere jugar también sería súper. 640-2102, código de equipo. ¿Cuántos novios van muriendo? Dice, ahí está el arcado, no te he invitado, flaco. Ahí está el matol, venga, vamos, ¿va? Falta uno más. Un insano más, ¿va? Un insano más. Muestra una, más tarde, bebé. Cuando cierro en vivo, ahí, les, ahí te la muestro. Yo sí te saco a dar vuelta, pero no te dejan, dice. ¿Cómo que no me dejan? Ya quisiera ahí que me salga. Oye, ¿verdad, no? Por ejemplo, hoy día sábado hay un evento bastante interesante, bastante lindo, un conciertito, por cierto. Bueno, no es un concierto. Bueno, en realidad sí, pero es un concierto bailable. Y entonces yo digo, quisiera ir ahí. Lamentablemente no hay nadie que me lleve, eso es lo más triste. Y como mi hermano solamente ya tiene su placa y todo, y pues ya cuando tiene su piojo, o sea, pues ya no nos lleva. Así que eso es lo triste, ¿qué sabes, no? ¿Qué sabes que nadie nos pueda ir llevar? No, un día sábado, no, un sábado por la noche no puede salir, ¿no? Que está bonito ese evento. Muchas gracias. El bebé hizo el killer y te envío 50 ricos besitos. En un día note que eres suficiente y desde ya te quiero para mí. Oh. Ay, killer, mira, si tú... Ay, ¿cómo acaso digo? ¿Por qué siempre conozco gente que es de otro país? Eso no sé, eso es lo más triste. O sea, sería lindo, pues, ¿no? O sea, si vivieras por aquí nomás, o yo viviera por allá, pues irnos, pues, ¿no? Ahí a bailar un poquitín. Bueno, en este caso, pues, ese sábado, pues, que es mañana. ¡Ay, el Yanuel! ¡Gracias! Llegó el encantador puertorriqueño. Muchísimas gracias. F11 era. F11 era, amigos. F11, F1. ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, mi Yanuel? ¡Guapo! Muchas gracias por esas 50 estrellas. Ay, el guapísimo puertorriqueño. Muchas gracias, Yanuel hermoso. Gracias por el apoyo. Besos, bebé. Vamos, pilas. Mostré la insanidad, ¿ah? Pilas, amigos. Pilas, pilas. Eso se puede. Wow, el killer dice. Sí, es el killer. El de la voz hermosa. El de la voz. ¿Cómo se llama? El de la voz de los directos del Celica. Está el guapísimo. ¿Cómo no somos vecinos, baby? ¿Cómo no somos vecinos? Nos perderíamos un sábado. Hasta donde llegan los pies, Dios mío. Se te sale, me dice. No, bebé, están ahí bien puestas las nenas. Ahí están bien, ahí guardaditas. Las nenas para que salgan. Ay, Dios mío, tendría que romperse todo. Pero no sale romper de momento. Aaron Cortés, gracias por los 75. El caos de son, el caos de son. Te acabo de dejar mi número de trabajo en Instagram. ¿Número de trabajo? ¿Cómo así, bebé? Si llamo a tu trabajo, pido, pregunto por ti o cómo. Me voy a dormir y soñaré con esas almohadas. Ah, bebé, provecho, precioso. ¡Vamos, pilas! Ok, caímos en la torre, ¿no? No sé por qué caímos aquí, tenemos gente insana, así que mucho cuidado. Hay que coger lo más rápido que se pueda cualquier almohada. Here comes the sun, here comes the sun. Vamos. Arma de corto. Acá hay un casquito. El 2, ¿eh? Es el 2 esta cosa. 2, tenemos esto. Ahí está el finizando arcados.
Arca. ¿Estamos con los mismos? Sí, ¿no? Pero sí me di cuenta. Estamos con los mismos. Con el cazador, el Arcados y el Matol, ¿no? ¡Lol! O sea, por las puras, creo, código. XD. Gracias, Juan Manuel, bebecito. Gracias por el apoyo. Uy, Neptuno. Caramba, qué vergüenza esos tiros, Dios mío. Sí la haces, baby. Tienes gente atrás. ¡Ay, Neptuno! ¡Ah! ¡Dios! Oye, ¿qué fue con esto? Dios mío. Me reventó la cabeza. No, me sigue dando. Y no consejos. Gracias, Juan Manuel, bebé. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por las 75 estrellas. ¡Sí la haces! ¡No! ¡Oye, oye! ¿Qué pedo con ese flaco de la sartén? No me da que se va a bajar a toda mi escuadra. Ok. ¿Quién quedó? ¿Matol? Quedó Matol, pero Matol está en otro lado, ¿no? ¡Ah, la vez! ¡Oh, por Dios! Arcados, no me hagas que moriste también por la sartén, ¿o sí? ¡Ayuda! Ok, ok. Creo que Arcados sí la hizo. Vamos a ver quién quedó. Matol, ¿no? No, Matol, revive al Arcados. ¡A la bestia! ¿Revívelo, Manerdo? ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Pau Escobar es muy lindo! ¡Pau Escobar! ¡Brincas cara sonriente! ¡Claro que sí, bebé! ¡Gracias a Dios tenemos piernitas para brincar, bebecito! ¡Besos! ¡Es hacker, es hacker! ¡Vamos, mátalo! ¡Bestia, con ese sartenazo! ¡Ataque se bajó a los dos! ¡A mí y al otro flaco! ¡Vamos, baby, tú puedes! ¡Pilas, pilas! ¡Ayuda! Cuidado, cuidado. ¡Ay, Arcados, no te mueras! ¡No! ¡Arcados se murió! Venga, ¿quedó Matol? Ok, baby. La bestia. Yo sigo insistiendo. ¿A quién se le ocurre caer en la torre del reloj? ¿Por qué hacen eso, ah? ¡Buena! No, mala. No hagan eso, amigos. De veras, no caigan en la torre del reloj. No entiendo por qué, en serio. No entiendo por qué caen en la torre del reloj. ¿Quién fue, ah? ¿Quién fue el que cayó en la torre del reloj? ¡Dios, qué asco! ¡45! ¡Ya pues! Otros maridos, ya, otros maridos, ¿ah? No me gusta eso, parece que andan troleando. ¿Quién cae en la torre de reloj, amigos? ¿Qué fue ahí, ah? La partida anterior habíamos caído bien bonito. La que ahorita hemos caído en la torre de reloj con una chupapi a todos con sartén y todo. A otros maridos, a otros maridos, no me gustó eso. 6431302, ¿va? Código de equipo, 45, Dios mío, eso sí lo sentí horrible, ¿ah? Hasta que lo sentí, ahorita la vena hasta que se me sale la bestia. Vamos otros, ¿va? Haceme un... y abandóname, dice. Haceme un hijo y abandóname. ¿Abandonando con el hijo? Al 64-31-30. Ahí está, vamos, pilas, va. El cazador entró, ¿lo sacamos? No, vamos a sacarlo un rato, ¿eh? Nada personal, amigo. En un ratito te volvemos a invitar, ¿va? Que entre otro. Otro marido, ¿va? Estamos con el Resident, con el... ¡Ay, mi amigo peruano! Y Yunyune, vale, pilas. Ahí estamos, gente insana, ¿eh? Vamos, amigos, pilas. No caigan en la torre, ¿ah? ¿Eh? Por favor. A menos... menos que tengan hacks incluidos, ¿va? Ahí se cae. XD. Dice, jugamos a... dice, juegan con Franco. Sería súper, ¿ah? Tener un support aquí en la escuadrita. Vale, ¿qué será de su vida más adelante? O la imagen de sus hijos, dice. Ay, mira, una pregunta interesante. El espejo que le darás a reflejar, muchacha. ¿Puedes unas tu cerebro? ¿Cómo? Muchacha, ¿puedes unas tu cerebro un solo día? A ver, el amigo está preocupado por mi futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mi futuro? Pues, no lo sé. A lo mejor en el futuro encontremos un sugar que nos mantenga. Y de los hijos, pues le diré eso. Pues no sabes qué, hijo mío. Encontré un gran sugar que va a fijarse de nuestro futuro. Así que no te preocupes nada, hijo mío. Tu padre, que es mi sugar, va a pagar todos tus estudios y vas a tener de todo en la vida, bebé. No te va a faltar nada. Eso mismito voy a hacer a mis hijos. Mantente. Que ya saben, si hay un sugar por ahí, me lo describen en Instagram. Dime nada más. ¡Gente en los pros, dice! mira, el flaquito, el peruano, ese flaquito, sí juega bastante bien, va. Juega bastante, pero bastante bien. El recién sí no lo vi jugar, pero imagino que también debe ser insano porque es heroico. El Yunyune no estoy muy seguro, ¿va? Vamos a ver qué dice. El cielo que hay una rosa pintada de mil colores. Y esa rosa decía, hada de mis amores. Oye, qué lindo, gracias. Muchas gracias. A ver. Ah, ya lo usé. Buen trabajo. ¿Qué es eso? ¿Chocolate? ¿Maní? Ah, aquí tengo maní, ¿qué es? Gracias. A ver, ¿qué dice? Perdón por las unidades, dice el Arcados. Bebé, perdimos. ¡Oh, la bestia! Oye, ¿por qué no entró uno? No entró uno, pensé que me estaban trayendo chocolate. Jugaron con mis sentimientos. Y dice, haz la voz gruesa, ¿qué haces? No entró uno. Mantente alerta. Sergio Libre, saludos. Bésate, bebé, saluditos. Mantente alerta. Mantente alerta. Yo te apoyo con el sugar, dice. Es cara
sugar, amigos. Hay que buscar un sugar, amigos. Es importante, hay que pasar con la cabeza ahora. Yo soy el flaquito ecuatoriano. ¡Hola, Luis Correa! Saludos, ¿por qué no entró un flaco, ah? Falta uno, amigos. Está que por las puras somos, o sea, ok, somos tres, ¿ah? Quiero pensar de que por ahí se va a reconectar el otro flaco, porque solamente estamos yendo tres. Tenemos que hacer una escuadra, ¿no? Tenemos que hacer cuatro. Lamentablemente no se pudo. Mucho stream, dice. ¿Estás con tu novio, Adax? No, no es mi novio, es mi hermano. Vino aquí un rato. A la vista. Me había traído algo. Mi novio, no tengo novio, bebé. Mira, si tuviera un novio, ¿tú crees que un viernes por la noche yo estaría aquí, amigo? Hasta que ahorita estaría bailando, bebé. Somos más solteros, amigos. Solteros olvidados. Ok, hemos caído con mala gente, ¿ah? Hemos caído con unos piojosos al costado. ¡Ayuda! 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 Espérate. Enemigo a la vista. ¡Ayuda! Ok, ¿quién quedó? ¡Ah, la bestia! ¡Ay, recién vino el piojoso! ¡Recién se conectó el flaco! ¡Vamos! Ok, perdón por eso. ¡Ay, Dios! ¡No, amigos! ¡Ay, bebé! ¡Córrele, flaco! ¡Hay un huevo de gente ahí! Mira, si eres insano, papi, la vas a hacer, bebé. Pero si no, tamales. ¡Ay, cómo es que estaba el flaco ahí, no! Era para meterle pared, creo. Era para meter pared ahí, Dios mío. ¡Ah, la bestia! El bebé y soy killerito. ¡Mi killer! ¡Muchas gracias, bebé! Gracias. Ya, estamos lejos, ¿qué se puede hacer? Ya, estamos lejos, ¿qué se puede hacer? Hacer que el destino nos junte. Eso debemos hacer. Ir contra, ¿cómo se llama? Ir contra la geografía. Y juntarnos. Si tuviese cerebro tamaño de esas shishis, sería genial. Si tuviese cerebro tamaño de esas shishis, sería genial. Si tuviera mi cerebro tamaño de estas nenas, amigo. ¡A la bestia! No creo que estas entren aquí, ¿eh? La que tiene una cabezota, la bestia. Ay, Dios mío, no creo que estas nenas entraran aquí, a la bestia, ¿eh? Ay, Dios mío, tendría, ¿no? Sería un cabeza de alien o algo así. Así un cabeza trompo. Ay, Dios mío, ¿qué tal imaginación tienen, Dios mío? ¡No, hombre! ¡No! Ay, pues prefiero así nomás. ¡Ah, soy tu amigo! Dice, gracias, mi Cristian, eres mi amigo, bebé. Vamos, pilas, ¿ah? Pilas, pilas. No, amigos, no hay gente insana. ¿Qué fue, ah? ¿Qué fue aquí, Dios mío? ¿Qué ha pasado con los maridos? ¿Dónde está la gente insana, Dios mío? Veo a la gente insana. No veo a la gente insana. Hasta que voy a volver a Heroico 2 estrellas. No, amigos, ¿ah? Prohibido Heroico 2 estrellas. Por favor, amigos. Ah, comemos equipo. ¿Dónde mis maridos, ah? Ah, que es la una, ¿no? Que los maridos no están aquí. ¿Qué fue, amigos? 646-2702, va, código de equipo. Vale, vamos. Here comes the sun, here comes the sun. Sería doble cerebro. Tremenda cabeza, tío. Ay, Neptuno. ¡Vamos! Pilas, ya, por favor. Hay que salir de la desgracia, amigos. Hay que salir de la desgracia. ¿Estamos bajando, amigos? No podemos bajar. Tengo que subir nomás. Subir nomás, ¿va? A ver tu gorrito. Ay, ya, mi gorrito es como se llama. Como es así. Ahorita les muestro. Tiene orejitas. Están sus orejas. ¿Ven? O sea, si tuviera esto aquí en mi cabeza, pues sería así como, ¿no? O sea, mi cabeza sería ese tamaño, ¿no? Así. Parecería cardenal, ¿no? Una cosa así, amigos. ¿No? ¿Se imaginan? Ahí está mi cerebro, pues, ¿no? La bestia. Ay, Dios mío, no sé por qué me hice la imagen mental ahí. ¿Qué fue el flaco? Ah, gracias por hacerme reír, bebé. Un besote enorme. Con ese gorrito te ves más bonita de lo que ya eres. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, thank you. Bueno, adiós, dice Bacalola. Cuídense, mi amigo Elvis. ¡Mua! Besos. A ver, vamos, estamos como alercados en el cazador y el asesino, ¿eh? Solo bien, amigos. Pilas, amigos, pilas, pilas, pilas. Vamos, linda nena, dice gracias, besito. ¿De dónde son? Yo soy de Perú, bebé, soy de Lima. La capital, amigos. Hoy duermes o tomas pastillas, dice.
¿Cómo pastillas? No, no tomo pastillas, bebé. Yo, de hecho, solo únicas pastillas que tomo es para la migraña. De hecho, cuando terminé el directo de la tarde, me estuvo doliendo la cabeza. Me tomé ahí un Panadol, pues para que no me doliera mucho la cabeza. Y así, pero bueno. Carijan, ¿estás ahorita? ¡Estados Unidos, baby! ¡Estados Unidos! ¡Here comes the sun! ¡Here comes the sun! ¡Vamos, amigos! ¿Ah? ¡Estamos con arcados! ¡Pilas, va! ¡Juntos, por favor! Y bebido torre de reloj, ¿va? ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero entrar! ¡Me cambiaré a sur! ¡Estamos en la región de Estados Unidos, bebé! ¡Estamos en la región de Estados Unidos! Para el ¿te gusta la limonada? El estilo de la batalla. Pues más o menos. Creo que sí. Limonada igual también lo pruebo. Hay una limonada que se... ¿cómo se llama? Que se pone a licuar el limón. Eso me gusta. Tienes un enorme corazón. Gracias. ¿Estás jugando mal? ¿Qué pasó? Estoy jugando bien, bebé. ¿No te das cuenta? Estoy matando. Estoy pegando duro. Solo que me desangro rápido porque me dan chupapi por otro lado, bebé. Como que hay un piojoso al frente, súper lejos ahí, con Franco y todo. ¡Pah! Me pegan de lejos. Eso es lo malo. O sea, pero si se dan cuenta, estoy bajando. O sea, estoy bajándome. Hay un piojoso y así. O sea, así le doy pelea. Lo único malo es eso. Vamos a seguir, bebé. No te preocupes. Ahorita lo vamos a subir, ¿va? No me gusta estar ahí bajando unidades. Yo quería hacer tu sugar, te traeré a Argentina. Mejor ven a Perú, bebé. Deja todo y ven aquí a Perú, bebé. Entrega de amor propio. Vale, vamos, pilas, ¿va? Parece que no hay nadie por acá. La picker. Ok. Vamos con la woodpicker. Pilas, 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 pilas. Vale, Gerson, saludos. Here comes the sun. Here comes the sun. Vamos, amigos, pilas. ¿Cómo se hace para cambiar de región? Yo tengo dos. O sea, yo tengo dos regiones. ¡Caramba! La macro. Yo tengo dos regiones, baby. Juego en Estados Unidos y Sudamérica. Bueno, en realidad ya he dejado de jugar poquito en sur. Pero a veces, pues, como quiera, igual también a veces la prueba. La vez pasada también estuvimos jugando, aunque sea media horita, creo que en surcito. Necesito tu chiste porque tengo dolor de cabeza, dice XD. Vale, saluditos hasta Perú. Un besote enorme. Mis amigos paisanos de Perú. Saludos, amigos. Feliz sábado a todos, ¿eh? Tengo un hermoso sábado hoy día. Si sales, diviértete mucho. Y si no sales, pues quédate viendo mis directos, ¿va? Yo no salgo, amigos. No salimos aquí, no tenemos vida social, amigos. Pilas, ¿va? Ese juego es el peor. Es el mejor, bebé. Es el mejor juego del mundo, precioso. Saca lo mejor y lo peor. Así que es bonito esto. ¿Me das tu número para ser tu novio? No, bebé. No se puede hacer esas cosas. Primero tienes que ser mi novio y después te doy mi número. Me voy a crear en Estados Unidos. De hecho, mi amigo Martín se había creado. Creo que ahorita no está. Si no, pues hubiéramos jugado con él. Vamos, amigos, da pilas, por favor. Vamos a ir con esta ya. Rumbo al punto de suministros. Me gustan más las SMG que las escopetas. Hagamos tremenda espas. Vamos a tratar de encontrar otra arma, ¿va? Vamos a tratar de encontrar otra arma, amigos. Paredes, a ver qué más tengo. Siento que estoy faltando muchísimas cosas. Here comes the sun, here comes the sun. Conocí una duda, a mi duda en la vida real. ¿En serio? ¿Y era lo que esperaba? ¿Ser igualito, igualita que el skin? ¿O cómo? ¿O cómo, baby? ¿O cómo? Vale, vamos, pilas, ¿va? 43 vivos. Estamos bastante cachete por aquí. Cuidado que te explotan, dice. No creo que exploten, baby. Creo que exploten. ¿Vamos con un MP o con un MP5? UMP o MP5, amigos. Igual yo voy a estar buscando el MP40 ya. Pero no lo sé. Si te gusta, es todo muy bien. A las bonitas, las personas, tú, Alex. Muchas gracias, amigo. Pilas, ¿va? MP5, ¿no? O UMP. Igual quiero ir con UMP, creo. O la gente como que usa bastante UMP también. Kingfisher, ¿va? No sé, con la Kingfisher en vez. ¡Ay, Neptuno! Ya todos están yendo, ¿no? La bestia, me han abandonado, Dios mío. Ok, voy. Voy rapidito, ¿va? Me he quedado sola. Eso es malo, pueden ser que vengan por Sentosa y me dan chupapi. Vale, vamos. Pilas, pilas. Lleva a los angelicales rojos. Vale. MP40. Quiero con una MP40, pero vamos a ir con esas, ¿va? Mejor es la Thompson. Es que no encuentro todavía. Estaba con la... De hecho, hace ratitos vimos una P90 por ahí. Me gustaría ir con MP40, amigos. Uy, Neptuno, esta es buena. Uy, ¿por qué abandonaron esa arma, eh? La M4, el M4 es buenísima. Sobre todo con los chips, con el cargador AR y con el silenciador a la bestia, lo que revienta esa cosa. Vamos a tratar de conseguirlo, ¿va? Dice, wow, qué hermosa. Un besote, no tenemos audio de juego, de música, perdón. ¿Por qué no me hicieron recordar, amigos? Siempre háganme recordar esas cosas. Dice, ¿cuánto harás de directo? Haremos más o menos de aquí unas 2 horitas más, aprox. Y de ahí nos vamos a dormir, ¿va? Para mañana levantarnos tempranito, hacer directo en la mañana o en la media tarde, más o menos. Y después, pues, hacer directo de nuevo en la noche. ¿Va?
en la nochecita de nuevo. Con esa M4. Uy, Neptuno. Arcados tiene gente. Vamos a ver dónde están. A ver, creo que se lo bajó, ¿no? Sí, se lo bajó a todos. Ok, no pasa nada. Oye, ¿quedan 28 vivos? Ya, estamos bien, amigos. Ya le están reviviendo, quedan 29. Vamos a hacerlo bien, ¿va? Hay que tratar de quedar en un buen posicionamiento nada más para poder recuperar todo lo que hemos perdido. Hay que recuperar todo, amigos. ¡Saludos! ¿Cómo estás, Kof? Un besote, bienvenido. God of War por siempre. ¡Ah, God of War! A la bestia, amigo. Ese es otro tipo de juego. Vamos, vamos, pilas. ¡Ay, gracias! ¡Thank you! ¡Muchísimas gracias! Gracias, baby. Gracias por el MP40. Vamos, pilas, ¿va? Here comes the sun, here comes the sun. Vamos. Dale. Vamos, mira, amigos, pilas, 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 pilas. Una mira también vendría bien, ¿no? Paredes, ¿qué más nos falta? Aunque las paredes están 200. Podríamos haber comprado, creo. Puedo haber comprado una tanda de paredes. ¡Vinny! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, baby! ¡Muchas gracias! Hola, saludos desde México. Me mandas un saludo, por favor. ¡Salud! ¡Ay, muchas gracias! ¡Saludos hasta México! ¡Vinny Vizcarra! ¿Vizcarra? Uy, sí, tenemos como el expresidente de mi país. ¡Beso, bebé! ¡Muchísimas gracias! Como el bebito Fiu Fiu. ¡Muchas gracias, Vinny, bebé! ¡Besate hasta México! ¡Hermoso país! ¡Adiós, dice la bestia! ¡Si vas a enseñar, enseña bien, dice! Se puede, amiga. Si fuera por mí, yo saldría en hilo, bebé. Yo tengo migraña y llevo un año que no me... ¿cómo se llama? Que no me dé. ¿Te paso el dato? Oye, por favor, ¿cuál es el dato? Yo a veces sufro de migraña. A veces, cuando es como... A veces no sé cómo, pero... Pues, por ejemplo, hoy día, como les dije, terminé el directo y pum, me empezó a doler la cabeza horrible. Así que, pues si por ahí sabes cómo hacer con el tema de la migraña, puedes comentar en el chat, ayudarías muchísimo. ¡Ey, Munguía! ¡Gracias, bebé! ¡Hey, hey! ¡Muchas gracias! Gracias, baby. Muchas gracias por esas 200 estrellas. Tengo cara con ojos en blanco. Gracias, bebé. Muchísimas gracias, besito. Gracias por el apoyo. ¡Rumbo al punto, rumbo al punto de suministros! ¡Vamos, amigos! ¡Hora de dormir! ¡No! ¡Aún no! Vamos, amigos, se puede, ¿verdad? Tengo un chaleco y casco al 2, dos paredes. Lo único que me desmotiva aquí son las paredes, ¿ya? O sea, tengo pocas paredes. ¡Ey, muchas gracias! ¡Ey, mi killer! Soy killer y te envío 50. Gracias, mi killer. Ganoso de que me llames cuando termines y allí te quedes conmigo hasta cerrar tus ojitos preciosos. ¡Ah! Oye, sería lindo. Pero es que, ¿sabes lo cual sería lo malo? Es que no quiero hacerte esperar, ya, yo no quiero hacer eso. Yo a lo mejor prefiero que descanses. No sé cuántas horitas, o sea, voy a hacer como unas dos horitas más, así. Y pues de veras que me gustaría que puedas dormir, por favor. A lo mejor sería lindo que mañana cuando despertemos ya ahí hablemos, baby, de veras. Me sentiría mal si no duermes, en serio. Y encima que no puedes dormir y así, pues eso me preocupa más, bebé. Porfa, pero sería lindo. Mira, si hago directo más temprano, eso sí podríamos hacerlo, ¿va? Pero es que ahorita va a terminar pues como eso de las 4 quizás. Y va a ser súper tarde. No sé si era migraña, pero te veo y me duele la cabeza, dice a la bestia. A la bestia, yo todo inocente. Vamos, pilas, ¿sí se puede, va? Pido respeto hacia Daxmon y Shaki. Ay, ¿qué pasó con la Shaki? ¿Quién anda faltando el respeto? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con mi amiga? Ok, amigos, ¿se va a poder, ah? Sí, se va a poder. Ok, estamos con el 1, 2, 3. Se nos va a ganar, amigos. Creo que ya Galena se va a apiadar de nosotros después de haber perdido como 45 unidades. Ya se va a apiadar de nosotros. Es real, dice. Es ponerte un piercing en el cartílago interno del oído. ¿En serio? ¡A la bestia! O sea, para que no me dé migraña tengo que ponerme un piercing en el cartílago del oído. ¡Oh, la bestia! Oye, voy a averiguar sobre eso. ¡Madre mía! Enseña, dice. Al final del en vivo enseño todo. ¡Vamos, pilas! RM41. Estoy sola, ¿no? Ay, se acertó, ¿verdad? Vamos a ir con los maridos. Aunque creo que mis maridos están por acá, ¿no? ¿Para dónde iremos, Dios mío? ¿Cuál será nuestro destino aquí? ¿A dónde iremos, amigos? Una niña que quiera que le pongan atención a la bestia. Ok, ¿acá hay algo? Ok, no hay nada ahí. Enemigo a la vista. Ah, eso es cierto, ¿verdad?
¡Por un! Yo no entiendo hasta ahorita cómo hacen para... para verme de lejos. O sea, siempre me espaldean. Desde la partida anterior, de veras que me andan espaldeando. O sea, ni siquiera son sus enfrentamientos de ellos. Son mis enfrentamientos con otra escuadra. Y alguien siempre viene por ahí detrás. Qué fastidio, en serio. ¿Qué me están dando, ah? Lo peor de todo. ¡Mira, tamales! ¿Quién es, ah? ¿Qué cosa tiene para que me esté pegando? En la casa, creo, ¿no? Parece que está en la casa, es apestoso. Pero igual la zona está abajo. La zona está abajo y hay alguien que está arriba. Lo bueno es que el arcado se está allá. No, tú me robes, flaco. No me robes, bebé. No me robes. Ta que me ha robado, creo. Me ha robado el kill, amigos. Ta que si me ha robado ese piojoso. Venga, piojoso. Menos mal, ¿eh? Hicimos bien, amigos. No me robó, menos mal. No me robó el flaco. Ay, se murió acá, ¿no? No, no me robó, amigos. No me robó. No me robó. ¡Neptuno! Siempre, amigos. Siempre hay alguien por atrás. Dios. Here comes the sun. Here comes the sun. Ok, así lo hacemos. Ay, no tengo paredes, ¿no? Me lleva el chanfle, no tengo paredes. No tenemos paredes. A ver, ¿qué podemos hacer, Neptuno? No tengo paredes, amigos. Lo bueno es que estamos... acá hay un flaco. ¡Hola, bestia! ¡Gracias! ¡Luis Sánchez! ¡Dios! Dala, dala. Dala, dala. Sígueme. Gracias, bebé. Muchísimas gracias. Loco cara lanzando un beso. Besos, baby. Muchísimas gracias. Ah, mira, este flaco tenía. Tenía hielos. Venga, ya tenemos hielos ya. Al menos tres. Tenía ahí sus paredes. Gracias, bebé. Neptuno. Ay, Dios, es Barret, ¿no? Su cochina Barret. Apestoso. Alguien tiene que hacerle daño a ese de la Barret. Alguien tiene que hacerle daño. Y creo que me van a hacer daño a mí, más bien. Creo que me estoy yendo de cara. Oh, la bestia. Sí, está al costado ese flaco. Y tiene la... la cosa esa. A ver, ¿dónde está? ¡Ay, corazón! Ya que mi gente está desangrándose. ¡Ayuda! Sí, sí, sí. Nadie, ¿no? ¿O sí? ¡Grax! ¡Ay, bebé! No tengo pared, corazón. Baby, no tengo pared, bebé. ¡Tamales, flaco! Puso mal la pared, ¿no? Puso mal la pared, el flaco. Amigo, no sé cómo hacer. Here comes the sun. Here comes the sun. Ah, la bestia, amigos, no tengo pared. No tengo pared y la zona amenaza. Que se vaya, amigo, métete. Métete y vete para otro lado, flaco. Ay, todos mis maridos se cayeron, ¿no? Me lleva el chanfle. ¡Se rompió! ¡Me lleva el chanfle! ¡Corre, flaco! No, yo no pude. Tamales. Ay, ¿cómo es que no tenía paredes? No sé si van a dar unidades. Maté a dos. Ay, no sé si van a dar unidades. Me dieron uno de consuelo, XD. A ver, igual fue buena la escuadra, ¿no? Ya lo sentí un poquito... ¡Wow! El arcado se hizo bastante bien. Qué bueno, ¿eh? Igual faltaron paredes, ¿eh? No sé por qué, pero sentí que la decadencia de paredes.
porque tuve tres. Al final, creo que nos quedamos como que fuera de zona y eso salió mal. ¿Qué eso dice? ¿Cómo estás, bebé? Saludos. Opa, lo malo. Saluditos. Oli Rodrigo Rojas, ¿cómo estás, bebé? Saludos. Te mando saludos. Solo estás Luis Aceves. Ella se puede vestir como quiera, dice. Eso es cierto. ¿Dónde eres? Soy de Lima, Perú, bebé. Buen juego, pero igual te faltó más escuadra que sea buena. Yo creo que la escuadra está buena. Solamente que a mí me faltaron paredes, amigo. Siento que mi token solamente me dio 3 paredes, las cuales desperdiciamos y al inicio no habíamos comprado paredes. Creo que ni bien tenga 200 monedas, lo primero que tengo que hacer es comprar paredes. Yo creo que de esa manera pues salió bastante bien. Pero pues lamentablemente no se hizo. Eso se llama OTS. Saluditos, preciosa. Oli, muñequita, dice. Oli, ¿cómo estás, Alejandro? Saludos hasta Costa Rica. Besos, besitos. No olviden que a la segunda hora de en vivo regalamos pase élite, ¿va? Llegamos a la segunda hora de directo y vamos a estar regalando el pase élite a los amigos que están ahí pues participando en rifa por la compartida. No solo para compartir el directo. Saludos desde Piura, la playa norteña, Máncora. Saludos hasta Máncora. Me gustaría poder ir a Piura. Yo, ojalá que pues, no sé si el verano sigue en Piura ahorita. Un masaje de espalda para tremenda carga que aguantas, Adax. Ay, pues sí, ¿no? Tremenda carga, Dios mío. Un masajito en la espalda vendría muy, pero muy bien. Dice, hay seguidores, antenas y archivos que facilitan el juego y ya no son detectables. ¿Hay seguidores? Archivitos y antenas y juegos. No estoy segura de eso, ¿ah? Pero espero que no pase nada nomás. Ya te extrañaba los streams nocturnos. Gracias, Jared. Sí, yo también extrañaba mucho hacer directos en nocturno. Por eso es que hice, dije, voy a hacer directo aunque sea un ratito, porque les había prometido en la tarde. Pero igual mañana en la tarde tenemos que hacer directo, ¿ah? Adam, piojoso, nos dice la Shaka y a mí que somos desconocidos y que tú ni nos pelas, dice. ¿En serio? Ah, che, piojoso, que sabe, pues, no nos conoce. Oye, Cristian, ¿verdad? Y ayer en Instagram le había respondido un flaco, le dijo, oye, ¿tú eres el Cristian insano de mi chat y que con el que jugamos? Le dije, ¿sabes lo que me dijo el flaco? Dijo, ¿qué es insano? Y quedé cara de payaso. Y ahí me di cuenta que no eras tú, bebé. Ay, Dios mío. Oye, flaco, no encuentro tu mensaje en Instagram, bebé. Ay, ¿qué tal, Adas? ¿Cómo estás, amigo Juan Carlos y Ayerco? Bien, bebé. Saludos hasta Arequipa. Estamos bien, precioso. Estamos bien, ya estamos recuperándonos. Estamos perdiendo muchas unidades nomás. Eso me fastidia, me tinteo un poquito cuando pierdo unidades. Vamos a verlo, ¿va? Los influencers certificados lo saben, pero tratan de ocultarlos. ¿Influencers certificados? ¿Cómo se certifica ser un influencer? Ok. ¡Enemigo a la vista! Vamos. Here comes the sun. Ok, de lejos creo que se están ahí metiendo algunas balas. Ok, esta arma me encanta. Esa armita es bastante buena. Mi novia las tiene más grandes, dice. A la bestia, amigo. Debería hacer streaming tu novia. Debería hacer directos. ¿Estás perdiendo plata, tu flaca, bebé? Estas dos nenas, así nomás. Vea, ya. Así nomás. Así, bebé, así nomás no salen, amigos. Esotada tu flaca. Y ahora que se revienta, dice. Pues no se va a reventar, bebé. Gracias por la preocupación. Todo cachete. Esto es un arma de corto. Here comes the sun. Falta la de corto. To the grid. Vale, falta, amigos. Falta una de corto. Mi mejor amiga las tiene más grandes. Vale, vamos, pilas. Sígueme. Vamos con el arcados. Ay, verdad, el arcado está por allá. Vamos con el flaco, se ha ido lejos. Con el asesino también. Date un retoque, ya no brillan. Si es cierto, ¿no? Dejen tantito. A ver, la siguiente partida me retoco, ¿va? Que meterle más iluminador. ¿Cuántas horas dura? Una hora, ¿no? Ahí está bajando el récord ya. Antes duraban 2 horas. Vamos a cambiar de maquillaje, amigos. Un maquillaje que duró 24 horas, ¿ah? Va a estar bien iluminados. Sigue que me lo dice la bestia. La ley del pescado. ¿Cuál es la ley del pescado, bebé? ¿El pescado por la propia boca muere o cómo? Vamos, pilas más grandes. Están hablando del chullo, la bestia. Vamos, pilas, amigos. Vamos a ir con arcados, ¿va? Tenemos que ir con el flaco. Vamos allá a Mars. Vamos a Mars. Adas, me buscas, me siento ignorado. Enemigo a la vista. Ay, bebé, perdón, es que no sé. Manda de nuevo tu mensaje, porfis.
Dime, flaco, soy el insano del chat. Así dime, va, para no cometer error. Porque la vez pasada le escribió un tal Cristian y le dije, flaquito, por fin te encontré. Tú eres el insano de mi chat. El insano del juego, le dije. ¿Cómo caí, arcos? ¡Carambas! ¡Ah, la bestia! No era para irme así de cara, ¿no? No era para irme de cara, creo que todavía. ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¿Toda mi escuadra murió? ¿Qué pasó ahí, ah? ¿Qué fue ahí? ¿Por qué toda mi escuadra ha muerto? Dios mío, eso está bastante feo esto. ¡Dios! Valimos chorizo, a la bestia. ¿Cuánto nos quitaron, ah? Menos 49. ¿Qué fue aquí, ah? Que creo que es mala idea estar ¿cómo se llama? Cambiando, o sea, repitiendo escuadra. No, amigos, qué feo. Oye, ayer estábamos teniendo buenas partidas y hoy día ya no. Dios, me asusté, amigos, me asusté mucho, ¿ah? ¿Eh? Otro, ¿va? Otros amigos. 656-7102. Oye, o vamos en dúos, no sé. Creo que a lo mejor en dúos nos va mejor. ¡Ay, la Liz! La flaca es insana. Vale, vamos. 656-7102, ¿va? A mí me mató un verificado, otra vez, dice, a tu escuadra por él. Oye, se murieron muy rápido. Oye, todos nos hemos muerto, ¿ah? De una, caímos todos. Nos dieron chupapi a todos de una. Ay, qué feo, Dios mío. Vamos a ver cómo nos va. No, hombre, amigos. Oh, ¿dónde está el Rivas, ah? ¿Dónde está el Rivas, amigos? Porque el flaquito ahí con el Rivas le damos unos buenos dúos. Brian, saludos. Adrián Blanco, saluditos. Mejor ven dúo, dice. Los mató en Influencer Benzema. ¿Había un influencer en la tabla? ¡Ay, no me lo creo! ¿Hubo un influencer? ¡Ay, no lo he visto! Pensé que no estábamos con chicos que no eran normales. O sea, que no eran influencer. ¡Asmon, sea eterno! Vamos a ser eternos, amigos. Vamos a ser eternos. ¡Ando pedo! ¿Ando pedo es ando así como borracho? ¿Ando triste? ¿Qué es ando pedo? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué...? O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué significa esa expresión? Ando pedo. ¿Qué significa esa expresión? Battle ando Royale, pedo. El estilo de la batalla. Se anima todo en escuadra verificado. ¡Ah, no! Se acabó de escribir en Instagram. Ay, gracias. Ay, ojalá que vaya bien esta partida. Si no, pues no sé qué vamos a hacer. Mira, si va horrible, vamos en dúos. Y ahí vamos a ojalá en dúos, no importa. Buenas, buenas. Hola, Luisa María, saluditos. Juega Decla. No, Decla no. Vamos a jugar puro Battle Royale. En la tarde vamos a jugar puro Decla. ¿Te imaginas cuando yendo a tu stream? En realidad no me imagino eso. Prefiero que los del stream se imaginen. O me imaginen. Ya me voy porque no me lee. Oye, Alex Good, saluditos. Decir andar en la influencia del alcohol. Ah, ando pedas eso. Estar borracho. Ah. Ah, ok. Ok. Bueno, yo pensé que era más o menos así. Pero más o menos como que también estaba pensando de qué significaba que estoy triste o algo así. O ando triste. Uy, ando pedo ahorita. Bueno, ando pedo, perdón. Ando, voy a morir ahorita. La bestia. Mira, si es que acá hay arma, de veras que la voy a salvar. El bebé Juan Pablo Lizana Malta envió 75 ricos besitos. Su. Wow. Mira, lo que podría hacer sería esperar nomás. Esperar a que ellos se maten entre ellos. Mira, hay un flaquito acá abajo. El bebé Nixon Moreno envió. Nixon, muchísimas gracias, Juan Pablo, bebé también. Voy a esperar nomás, amigos. No, no hay de otra, amigos. No tengo de otra. O sea, tengo que aguantar nomás acá. No tengo ni mina, ¿no? Como para dejar acá. Ok, tengo que aguantar nomás. Hay alguien que está acá abajo. No puedo ni acercarme tampoco. Alguien al frente también. O sea, no voy a poder avanzar esta cosa voy a tener que irla, pero... Tengo que campear al menos hasta que se vaya la gran mayoría de aquí. Y yo poder Yo poder hacer algo, pues, porque ahorita no puedo moverme. Mira, si me muevo me van a ver. A menos que alguien venga de arriba y me dé chupapi de una. Que se vaya ese flaco de la casa de allá. Bajo y... Bueno, creo que no va a tener mucho sentido. El flaco ya la debe haber looteado. Y alguien resucitó.
Alguien resucitó también. Ok, amigos, no sé qué hacer, ¿eh? Estoy en shock. Bueno, en shock no. ¿Cómo se dice? Estoy en una encrucijada ahorita. No sé para dónde ir. No sé para dónde ir, amigos. ¿Estoy segura? Neptuno sigue abajo, flaco. Menos que mis maridos vengan y entre todos ataquen y me den el valor suficiente. Tú eres marido, ¿verdad? ¡Ay, flaco! Tú eres marido, bebé. No te... calafas. Si hubiera sido enemigo... me hubiera dado miedo. Vamos abajo, creo, bebé. ¿Sí, no? ¿Cómo subiste, flaco? Hasta que ni te he visto, amigo. Pudiste darme chupapi de una, ¿eh? Hasta que ni te topé, amigo. Hasta que ni lo sentí, flaco. Ay, qué arma más horrible traes. Ah, sí le desgració la vida, ¿no? Ah, sí le desgració la vida, Bernardo. Oye, qué buen marido, ¿eh? El Adolfo. Gracias, Adolfo. Enemigo a la vista. Muchas gracias. Gracias, bebé. Qué buen marido el Adolfo. Gracias, bebesito. Entonces son... ay, ¿para dónde sale Adolfo? Para arriba, ¿no? Yo creo que igual también está haciendo bastante bien. Tengo cuatro paredes, cuidado, bebé. Lo único que no tengo es este corto, amigos. Perdón, este, ¿cómo se llama? Chaleco y casco. Estamos como que un poco malardos en eso. Va, 35 vivos, amigos. Ok, Adolfo bajó. Ay, cómo me gustaría tener curaciones, ¿eh? Para curarme ahorita. No tengo nada, amigos. Ay, mira, ahí está un flaco abajo, ¿no? Pero va a tener sentido, ¿no, amigos? Mira, si el Adolfo y yo atacamos juntos, a lo mejor nos tumbamos al apestoso que está acá. Que va a aparecer a mi izquierda. Hay un flaco que está aquí, bebé. No sé si podemos ir a atacar. Es que no tengo vida. Si yo tuviera vida... oh, ya se fue el flaco. Ya se fue, ¿es en serio? ¿Lo dejamos escapar? No me lo creo. ¿Le dejamos escapar? ¿Cómo así? Vale, vamos, tírame un beso. Ari Alejandro, saludos. Dejamos escapar, ¿no? Parece que sí lo hemos dejado escapar. Eso no me ha gustado. Dice, no me deja concentrarme, dice la bestia. Vamos, amigos, 34 vivos. Se la hacemos, ¿ah? ¿Eh? Creo. No, tengo cuatro paredes, igual podría hasta recuperarme con eso. Lo único malo que no me gusta ahorita es eso, el tema del HP, que no tengo vida. No tengo medicinas, tengo que tener medicinas, amigos. Mínimo un poquito de medicinas, cuidado, ahorita que nos moramos por Danger sería... ah, la este sería el colmo. Prácticamente sería como que el juego no quiere que yo juegue, ¿no? Una cosa así. O sea, tenemos que tener, o sea, no nos puede caer Danger, ojalá que no. Ay, alguien me está haciendo cuchillito. Here comes the sun. Hola, Adolfo. ¿Tienes algo para mí? ¡Ay, gracias! Me está dando a guardar sus paredes, ¿no? Ok, estamos todos con salud. Estamos los tres aquí. Falta este, el otro flaquito, ¿no? Cazador, creo que está al otro lado del mundo. Están reviviendo al otro lado. ¡Carambas! Agarra eso. ¡Carambas! ¿Es en serio? Ay, quería que use el otro. Cazador, me gustaría que estuviera aquí con nosotros. Sería bastante bueno. Ya tengo estas dos cosas. Ok, tengo seis paredes. Ya tengo un poquito mejor de loot, ¿eh? Vamos a agarrar esto, ¿eh? Ah, se agarraron el chaleco. Quería el chaleco. Pero creo que no tenía ni chaleco el flaco. Vamos a ir con el Danger, amigos. Pilas. Va, vamos a ir a con Adolfo. Oh, falta el otro, ¿no? Falta cazador. Tamales. ¿Quién cayó ahora? Ay, cayó el de arriba, ¿no?
¡Ayuda! Ok, Adolfo. Adolfo se murió. Oye, juraría que alguien estaba... Alguien más estaba, ¿no? No. Ay, lo bueno es que la flaquita Lisa resolvió esto. Buena, buena, buena. Juraría que más alguien estaba allá arriba. Vamos a tratar de revivirlo. No, está en la piedra, ¿no? Está en la piedra. El BBJ de Alfredo Velasco envió 75 ricos besitos su. ¡Ay, Dios! Ay, ¿cómo me reventaste? ¿Cuánto te he dejado? ¿Ah? Le he metido algo en la cabeza. Le he metido algo de rojo. Gracias, amigo Alfredo Velasco. Un besote, bebé. Gracias por las 75 estrellas. Dios, cómo nos cayeron, ¿ah? Tenemos una escuadra entera ahí, pues. Si avanzaba con la Liz, no estoy segura de qué hubiera pasado. Vale, queda cazador nomás. Vamos, flaquito, tú puedes. Tendrías que resucitarnos a todos. No sé cómo le vas a hacer, bebé. Ojalá tengas monedas. Mira, si tienes monedas... Sí la haces, bebé. Sí la hace, ah, si el flaquito tiene moneda, sí la hace. ¡Holi, honey! ¡Saludos! ¿Hembra o traje de baño? Traje de baño, bebé. Aquí vas a estar por aquí. Adrián, saludos, bienvenido. Te envío 500 estrellas y muevas, dice. Obvio. Ya te puse al Instagram. Soy el insano del directo. Espero que lo veas. Y gracias. Espero también poder verlo, baby. ¿Tacas que tenemos? Estamos como que rodeados, ¿no? Bastante feo eso. Ok, abajo la gente estaba... Ahí abajo había mucha gente, vamos a tratar de caer aquí, ¿eh? Aunque no estoy segura de lo que pueda pasar aquí. Parece que no hay nadie, pero deben haber, siempre hay alguien por allá que va a aparecer. Ay, no revivieron a la Liz. Ay, gracias. Tenemos un piojoso aquí, ¿eh? Ay, son dos. Ay, no tengo. ¡Ay, la estoy fastidiando! ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Amigos, no se mueran, no se los necesito a ustedes. Lo necesito más que mi vida. El bebé José Manuel Lorenzo envió 75 ricos besitos. ¿Por qué hice eso? Ah, ¿qué acabo de hacer? Dios mío, me acabo de entregar prácticamente. Acabo de regalarla, pero bien sabroso, baby. Llévame. Llévame, precioso. Llévame, no sé dónde, pero llévame. Llévame, por favor, que me alcance la vida. Dios, dame la suficiente vida para poder hacerlo. Creo que la voy a fastidiar. ¿No? ¿Me aviento y muero con honor o qué pedo? Aunque me puedo aventar aquí, ¿no? Me aviento, ¿va? 3, 2, 1. Hazlo, flaca.
Tengo dos todavía. Ok, amortigué mi caída. Vamos, pilas. Se puede, bebé. Sí se puede. Vamos, una última y corremos con fe, amigos. Con fe. ¡Corre, pestoso! Se murió mis maridos, ¿no? Todos se murieron. Ok, por favor, la zona que no me dañe. Por favor, la zona que no me dañe. Amigos, ya no tengo más curaciones, ¿ah? Dios, ya no tengo más curaciones. Ayúdame, Neptuno, ayúdame. Por las barbas de la tía Felipa. Ay, Dios. Ay, madre mía, ¿qué hago? Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Dios. ¿Y ahora? Un flaco que está corriendo allá desesperadamente, ¿no? Parece que no hay más nadie. Vamos a correr, amigos. Porque como no aparece una curación, amigos, de veras. Una curación que me aparezca. Y de veras que esto va a salir bastante bien, amigos. Una curativa nomás. Una curación, amigos. Ok, hay un piojo atrás. ¿Qué hago? Corro nomás, pues, ¿no? ¿Qué más queda? Como una curación nomás, amigos. Una medicina, nada más. José Manuel Neptuno. Acá está un piojo atrás de mí, a la bestia. Sentí su respiración, ¿eh? Sentí su respiración del flaco. ¡Neptuno! A la bestia. Ataque recibimiento, ¿ah? ¿Eh? Chescampeo, vuelve a la casa. Venga, ojalá que me suban, amigos. Ojalá que me suban. Ay, gracias. Bueno, me subieron 27. Nada mal, ¿no? Ay, recuperamos el honor del heroico 3. Ay, bueno, fueron buenos maridos, ¿ah? Ahí está, nos paramos duro. Ay, lo único malo es que dice, jálate a Estados Unidos. Amigo, estoy en Estados Unidos, solo que estoy en otra cuenta. Mi amigo este, Samuelito, baby. Estoy ahorita en región de Estados Unidos, solo que estoy en la cuenta de la Jackie. Estoy jugando su cuenta de ella porque no puedo jugar en la mía, bebé. Si puedes entrar, Samu, porfa. Tú eres insano, baby. Sería súper que sí. Al fin, heroico 3 de nuevo. Sí, heroico 3 de nuevo. Vamos con la list. Código de equipo 6629302. ¿Ah? Código de equipo. Entrale, amigos. ¿Por dónde es el cumpleaños y esas piñatas? ¿Dónde es el cumpleaños? Aquí, bebé. No me recarga, dice. No. Ahí está, entramos, ¿no? ¿Con quién estamos? Cazador siempre está, ¿no? No sé si seguirle. Arcados también. Tu escuadra consiste en Arcados y el cazador, ¿no? Los dos siempre entran, ¿qué pedo? ¿Ya habías bajado, pues, heroico 2? Sí, ya hemos vuelto a heroico 3. A ver, ojalá que no bajemos de nuevo, por favor. Si no, va a costar esto bastante. Va a costar un buen para poder subirle. Espero que eso no pase, ¿ah? ¿Eh? Ojalá que no. Tienes bonita voz. Gracias, Arturo. Ay, Dios. Me desesperé cuando disparé, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que no era para dispararle, ¿no? Creo que si disparaba, o sea, si no hubiera disparado, creo que hubiera tenido chancita más de hacer las cosas más bonitas. O no sé, igual salió bien el enfrentamiento, ¿ah? Hasta que me he bajado bastantes ahí. Ok, he bajado como tres. Siempre Arcados y el cazador. Sí, siempre están los dos. Los más fieles, dicen por ahí. Así que vamos a ver cómo nos va en esto. ¡Holi Moisés Ríos! ¿Cómo estás? Saludos. Besos. Vamos, pilas, amigos. Vamos a hacer. ¿Cómo haces para que juegue? Te empareja con móvil. Por eso estoy jugando en otra cuenta, baby. Vale, vamos, ¿ah? ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, Moisés Ríos. Tú eres Moisés, el que habló el río. El más rojo, en realidad. Princesa, te más bello entre influencer. Gracias. ¿No tienen frío las nenas? No, me está dando hambre. No sé. He comido palomitas de maíz hace rato. Pero igual como que no he llenado mucho. Sé que otro amor encontrarás que te dé luz, que te dé paz y que te dé todo lo que yo no supe darte queriéndote tanto. ¿Cómo era esa canción? Sé que otro amor encontrarás que te dé luz, que te dé paz. No sé cómo es esa canción. Te estás poniendo labial por mí, dice Obvio. Bueno, en realidad como que tengo hambre y esta cosita tiene este sabor. Battle Royale, sabor fresita. El estilo de la batalla. Entonces pues ahí andamos comiendo un poco. De labial, Dios mío. No haya comido su propio labial, no ha tenido infancia. Saludos hasta El Salvador. Dice Jackie, quiere jugar con ellos. ¡Ramos! Bienvenido al en vivo. Ay, sí es cierto, le había dicho a la Jackie para jugar con su cuenta a su hermano. Gracias, Ramos, bebé, muchas gracias. Hola, bebecito. José Manuel Lorenzo, también gracias por las estrellas. Perdón por no haberte leído, estaba justo en una partida bastante insana. ¿Cuánto pesan tus dos bebés? Dice. ¿Cuánto pesa? No sé. ¿Cómo pesarlas? O sea, las cargo y las. ¡Puah! ¿Las pongo en las balanzas o cómo? ¡Qué gracioso! ¡Ay, Dios mío!
¿Cuánto pesa, Dios? O sea, amigo, ¿cuánto pesará, amigo? No tengo idea. No debe pesar ni un kilo, ¿ah? O sea, amigos, ¿cuánto creen que pesa estas nenas? Conjunto 10 kilos, así que... No, no tengo idea, amigos, ¿cuánto pesará? ¿Qué preguntas, Dios mío? La, la, hemos caído, pero un poco malardos, ¿ah? Mis maridos, por favor. Ay, no me lo creo. ¿Estoy sola? ¿En qué momento caí sola aquí? ¿Qué pasó, ah? ¿Qué pasó con mis tamales? ¿Por qué estoy sola? Dios. Soltería. Dios, y para colmo la fastidia acá. Curaciones, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Dios, es que en serio, no puedo así, ¿eh? No puedo sin los maridos. ¿Dónde están, Dios? ¿Dónde están todos? ¿Qué pasó, ¿eh? ¿Qué hacen en Pochi? Ah, no, en Plantation. Dios mío, no lo entiendo. Ay, Dios mío. Me siento indignada, Dios mío. Dios mío, es que no sé, o sea, es, no, o sea, I don't know. Sígueme. I don't know, no sé. Here comes, ¿dónde están mis maridos, en serio? Dios, no sé, ¿dónde están mis maridos? Dios. Ven. No pasa nada ya. Por favor, revívame nomás. No quisiera que. No quisiera que. El descuento va a ser horrible, ¿ah? ¿Eh? Por más que. ¿Cuántos me bajé? ¿Dos, no? ¿O uno? ¿O tres? Me bajé dos, ¿no? ¿O tres, amigos? No me acuerdo. Me bajé dos o tres. La última vez dice. A la bestia. ¿Qué hacen tan lejos? Por favor, revívame, gracias. Dios. ¿Cuántos me bajé? Tres. Ay, venga. Vamos a cuidar esos tres como nunca, amigos. Con el arcados, ¿va? Vamos, pilas, amigos. Juntos, ¿va? Juntos somos los mejores. Juntos somos los mejores. Juntos somos the best. No, Quinn se murió el cazador. Ah, la bestia. Yo creo que así me bajaba toda la escuadra. Creo que me apresuré demasiado ahí por confiarme. Ahí le vi la cara pelada ese flaco. Me asusté. Estoy sola, se agarra rápido todo. Tengo 300 monedas. Tengo 300 monedas, chaleco y casco al 2, 0 paredes, ¿ah? ¿Eh? Ojo. 0 paredes, Wukong tampoco lo tengo. Así que ahí estamos con el arcados. Vamos a ver, tú y yo somos los mejores, precioso. Si tienes 100 monedas. Anda, revive, revívelos, revívelos, revívelos. Va a revivir el marido. Revive a los maridos a la bestia, 42 vivos. Ataque si ahorita me voy. Si ahorita me voy, va a doler, ¿eh? Va a doler la caída. Si es que ahorita nos morimos. Nos debemos morirnos ahorita. ¡Tengo dinero, dice! Gracias.
¿Buenos maridos? Ay, gracias, ya eres tú los dos. Venga, sale bien. Vamos a agarrar esto. Curaciones. Ya tenemos bien estas cosas. Ay, pero quedan 46 a la bestia. Lo que va a costar esto, ¿ah? Lo que va a costar subir aquí. Tenemos que quedar vivos, amigos. Vamos con la Liz. Debería haber un evento de la Oz, ¿no? La Oz es bonita. Debería haber un evento para que la Shaki pueda ocupar una Oz bonita. Su Oz está así. Su Oz al cero. Listo, dice. La tengo en 4. ¿Quieres que la rompa? Dice a la bestia. A ver, vamos. 40 vivos, amigos. 40 vivos, sí se puede. ¿La carreo o me duermo? ¡Ey, Steve! ¿Qué es lo que, bebé? ¿Verdad? Quedamos en que ibas a carrear. Eres insano, amigo. Vamos aquí bajando unidades. Mira, y pensar que ya habíamos subido. Pero vamos igual a subirle, ¿ah? Vamos con la VSS. Tengo que entrar a zona, ya. Vamos a entrar a zona. Dos paredes. Que se vaya el danger, ¿verdad? Que se vaya el danger. Y de ahí nos vamos para zona. Nos vamos para zona. Igual el arcado se está por abajo. Creo que vamos a entrar por abajo, ¿no? Voy a entrar. Voy a esperar nomás que el danger se vaya. Amo cómo gritas, dice. ¿En serio? Ay, gracias, disculpa. A veces me dicen, tengo los audífonos puestos, no grites. Dice, a la bestia, haces grito. A veces grito porque me pongo así como... ¡Ay, Dios! Nerviosa. Me lleva el chanfle. Vale, vamos, amigos, pilas. Here comes the sun, here comes the sun. Vamos a entrar por la... Vamos con el arcados, ¿va? Es cuando me quedo en un solo lugar, debería dar así como que para poner las paredes y eso, ¿no? ¿Tu marido de verdad te hace gritar más? No tengo marido, bebé. Así que nunca lo sabré. No tengo marido. No, ¿te imaginas si mi marido me hace gritar a la bestia? ¿De que para qué tendríamos marido, no? Para estar discutiendo en hambre. No, yo no soy una chica que le gusta discutir. A mí me gusta así nomás. No me gusta tratar así de hablar. No me gusta cuando hablo con alguien, no me gusta gritar. ¿Es feo gritar, amigos? O sea, es eso. ¡Hola, Axel Nieves! ¡Saludos! Un besote, bebé. Bienvenido al en vivo. Amigos, no se olviden que a la segunda hora regalamos pase élite. Si quieres participar por el pase, solamente debes compartir el en vivo. ¡Ay, aquí está mi cadáver! ¡Volvimos! Dios, aquí está mi cadáver, ¿no? Aquí desfallecí, amigos. Aquí desfallecimos. Here comes the sun, here comes the sun. Dive on this decreed. Vamos. Pilas. Más spam, Juan Enrique. Por favor, bebé. Más spam, precioso. Ahora sí. Me quito haciendo spam a la bestia. Nos va, pilas, pilas. What a dress, I respect you, bla bla bla. Ok, hay un flaco allá abajo. Concentrarnos, ¿va? Platito abajo, vamos a darle chupapi. El bebé David Hernández envió 75. David, bebé, muchas gracias. Bienvenido, bebecito. Gracias, David. Gracias por el apoyo. Muchas gracias, buenas noches. Besos. Besos y abrazos. Here comes the sun, here comes the sun. ¿Y cómo regalas el pase? Dice. Ah, ya, solamente, o sea, va a ser por rifa. O sea, si has compartido y sales ganador, pues te entrego el pase. O sea, te agrego primero como amigo en el juego. Y de ahí me aceptas la solicitud de amistad. Y te mando el pase. Así de sencillo, bebé. Será el pase así, rapidín. ¿Va? Así prácticamente es como regalo el pase. Vamos, amigos, pilas. Te quiero mucho. Gracias, Adrián, bebé. ¿Para cuándo me haces moderadora? Dice. Ay, mi Shaki. Es verdad, ¿no? Todo el mundo ahí ya les tendría miedo a la Shaki. Gracias, Alfredo. Besos.
¿Cuándo nos vamos para Alfredo arriba, Ezequiel, ¿no? Envió 75 ricos besitos. Vamos con alarcados, ¿va? Oye, solamente tengo dos paredes, ¿eso es malo? No voy a tener dos paredes. Vale, vamos con alarcados, amigos. Quedan 29, ya sí se puede ganar esta partida. Pero si yo soy de la región de Norteamérica. No importa, amigo. La cosa es que comparte. O sea, si eres de región sur de Estados Unidos, no pasa nada, bebé. Si es compartido, obviamente vas a poder participar por el pase. A ver, no sé si vamos a quedarnos. El tema de la zona, yo creo que podríamos quedarnos, ¿no? A guardar tantito. A ver, en el rastreador de la amiga, no estamos detectando a nadie. Sería cuestión, creo que, de quedarnos, ¿no? No creo que vamos a avanzar mucho. Creo que vamos a quedarnos aquí tanteando aquí el ambiente. Para ver si nos movemos. Vamos a ver, pues, ¿no? Igual la zona se está cerrando y quedan 20 personas. Dios mío. Me tendría que cruzar en Estados Unidos. Pues, no. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23, bebé. 23 añardos. O hace tiempo es que nadie preguntó de mi edad. Gracias por preguntar mi edad. Gracias, Estrada Sebi. Un besote, bebé. Gracias por las 75 estrellas. Gracias, besito. 19 vivos. 19 vivos, amigos. 19 vivos, ¿va? Ahora sí, yo creo que podemos ir moviéndonos o todavía. El arcado ha sido abajo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Dice. Mi nombre en. De historia. Mi nombre de historia. Tu nombre de historia. Ah, de Instagram. Ay, historia. Estoy como Alex Moon, bebé. Igual, igual que la página, igual lo puedes encontrar en el comentario fijado. Neptuno. Hay piojos abajo, ¿ah? Espérate, yo no voy a adelantarme porque después disparo. Y me dan chupa, porque va a aparecer una escuadra pestosa. Ahorita no estoy en zona. Prefiero yo atacar dentro de zona. Porque la zona pega mucho. Eso da miedo. Hay un flaco atrás, ojo. Igual vamos con el arcados, ¿va? Vamos con el arcados. Si la ganamos, creo que es una bulla, amigos. No sé, pero presiento el bullita. A lo mejor se viene, ¿eh? Que vine ahí, ¿eh? Que alguien me diga por qué fue hasta allá. Si la zona se cerrará allá. LOL. LOL. Ok, quedan pocos. Si ganamos, amigos. Si ganamos. We are the winner. We are the champion. My friends. We keep on fighting till the end. We are the champions. Enemigo a la vista. We are the champion. Don't you loser. Cause we are the champion of the world. Ahí está. ¡Ganamos! ¡Ah, la bestia! Por fin, ¿ah? Después de. ¿Cuántas horas en vivo, la bestia? Wow, hicimos el primer bullito, amigos. Primer bullito de muchos, Bernardo. Por fin, amigos. Tiene derecho a vestirse como quiera. Venga, 37. Por mis 3 kills, ¿no? Bernardo, por mis 3 killcitos. Buenísimo. Ay, no le di like a todos. Son las 2 de la madrugada, no de la mañana. Saludos, amigos. Son las 2 de la madrugada. Tienes razón, primer bulla, ¿eh? Ay, recuperamos la dignidad, Dios mío. ¡Recuperamos el honor! Estamos, ¿ah? ¿Cómo vemos el cerumen de juegos? Dios, el que me ha dolido ha sido este, ¿ah? 49, Dios mío. ¿Cómo explicar ese 49, no? Vale mucho el 49. Ahí nos dieron uno a la vez. Este 45 también acá. Dios, ¿ah? Duele horrible esos rojos, Dios mío. Vamos a ver, una más, ¿ah?
Bueno, una más no. Tenemos que hacer más cosas estas. Vamos, amigos. ¿A las Assassins? Les hacía, pero ahorita ya no, amigos. Felicidades, dice Mishaki. Gracias, Mishaki. Primer bullita, 23 años, cruzan por su vida. Pero tiene una madre hace 50. Ay, está llamando vieja el flaco. Madre, es de 50 la bestia. Dice, Asmon, no es por nada, pero hay muchos prometidos. Dice, ¿serio? No creo, bebé. Hay personas lindas aquí. Quiero hacerte un licuado, dice la bestia. Dios. ¿Ya has hecho el delicioso, bebé? No, bebé, no, no tengo marido para hacer deliciosos y esas cosas. ¿Cuándo volverás a hacer things? Eso estoy esperando. O sea, estoy esperando una respuesta muy importante. Y esto ahora no me la... Esa respuesta la llevo esperando desde el año pasado ya. Y no me dan esa respuesta. Así que pues venga, ¿me eliminaste? Isaac, bebé, estoy en otra cuenta ahorita. No, no es que te he eliminado. Chécalo bien, ahorita estoy en otra cuenta, ¿va? ¡Qué ricos ojos! Dice... ¡Ah, no! ¡Qué chulos ojos! Gracias, bebé. Qué lindo que te gusten mis ojitos. ¿Qué región es? Estados Unidos. Estamos en la región de Estados Unidos. ¿Y sabes que solo tus senos? Que solo ven tus senos, ¿verdad? Pues, ¿quién no las miraría, bebé? Hasta yo se me distraigo también. A veces me miro en el espejo y digo, a la bestia, digo. XD. Ya, amigos, pilas, ¿va? De nuevo, tenemos que hacer una buena participación de nuevo. Así que vamos, va. Vamos, amigos, pilas. ¿Te bronceas? No, amigo, de hecho no he salido al sol desde hace mucho tiempo. Debería salir al sol. Adax, qué hermosa. ¿Cuáles son tus medidas? 90, 60 y 90. No, bueno, la verdad no tengo idea. No me he medido cuánto mido. Pero me imagino que más o menos debe estar yo por ahí. Yo soy de Ecuador, saludo. Ah, no, es Estados Unidos. Battle Royale, el estilo de la batalla. Vamos, pilas. Vamos a hablar a la Liz, ¿va? La Liz es insana. Que somos una misma. Hasta la misma edad tenemos, dice la Jack. Hoy sí es cierto. Si es cierto eso, ¿va? ¿Te gusta probar cosas nuevas, juegos? Me gustaría jugar juegos de terror. ¿Quién no se distraería? Dice Mariana. Ahí está, ya ven. Hasta la propietaria se distrae. Vamos, pilas. ¿No haces directo por bulla? No, bebé. Hacemos directo aquí nomás en Facebook Gaming. Aquí nomás hacemos directo. Ah, ¿sí también juegas en Región Sur? Ya no juego ya. Hace mucho que no juego. Pero debería volver a jugar, eso sí. Vamos, pilas, ¿va? 51 vivos. Sí se puede, amigos. Sí se puede. Sí. Sí se puede, amigos. 50. Hola. Sí. 1, 2. Sí. Vale, vamos. Pilas, amigos. Deja agarrar armas, ¿va? Oh, la bestia, qué feas armas. VSS sin veneno, no, hombre. ¿Dónde están las SMGs? ¿Dónde están las SMGs, amigos? ¿Dónde están mis bonitas SMGs? Ay, lo bonito es que tenía el M4. El M4 es insana. La SMG no más falta, amigos. ¡Rumbo al punto de suministros! ¡Suministros! Vamos, pilas. Vamos, si pierdes te sacas una, dice. Dice, amigo, estoy perdiendo. Más bien, dice, gano. Vamos, 45, amigos. Consensuado. Oli Danielito, oli Juan Piña, saludos. Un apellido bastante rico, amigo. Piña. Y más salado también. Ahí está, esto me ayuda, ¿no? Bueno, me parece que estamos bien de loot. Casco, ¿no? Casco, amigos. Creo que ya no hay casco. Creo que os quería cuestión de irnos. No, porque parece que ya no va a haber cascos aquí. Así que vamos a tratar de irnos por otro lado, ¿va? Hola, ya es tarde para jugar contigo. No es tarde. Si quieres, entras por código o te invito. Si estás ya... Estás en el clan, pues, así que te podría invitar. Ah, me quedé esperando la invitación. Ah, ya, Mishaki. Vamos a ir contigo a la siguiente, ¿va? Vamos contigo, Mishaki. Con tu hermano. Me voy, dice Gonzalo. Ya mejor me voy. Me voy. Vamos con la Liz, vamos con la Liz. Oli Sousa, ¿cómo estás? Jesús. ¡Ayuda! Ay, Dios, no me lo creo.
Ah, la bestia cazador, pero se fue para el otro lado a cazar, ¿no? A ver, si con esto... ¿Se puede una... ¿Cómo se llama? No, corazón. Bueno, es que exclamó ayuda y no había nadie, ¿no? Al parecer nadie también tenía interés en ir a darle ayuda. Ahí vamos con esto. Pilas, ¿eh? Pilas. ¡Hola, Brian! ¡Saludos! El bebé de Brian Padrón envió. Muchas gracias. Besos. Gracias, baby. Vamos, amigos, pilas. Un macro insano con macro y archivos. La bestia, un macro insano con ¿cómo es? Con macro y... Ah, no, un manco insano con macro y archivos. Pero ya no sería manco, ¿ya? XD, no tiene sentido. ¿Puedo jugar a la siguiente? Sí. No sé con la Shaki, ¿va? Contigo. Pilas, un ángel fracturado. Ahí estamos. Ay, mira, acá tengo esta, mi bebé. Mi hermoso bebé. Ay, Dios, la Liz. Amigos. Ay, Neptuno. Ok, va a tocar este. Revivir a los maridos, ¿no? Se murió la Liz. Se murió el cazador. No, hasta ahorita no lo han revivido. Eso es malo, ¿ah? ¿Eh? Creo que vamos a irnos para el otro lado. Tengo 200 monedas. Por ahí sí el flaco tiene. Me encantó darle las dos monedas. Ojalá que traiga monedas. A ver, tengo solo una curación y tres respiradores. Vamos a ver si ojalá nos alcance, ¿va? ¿Me puedes invitarme a sacar en el clan? Dice a la bestia, de nuevo. Y amigo, a ti te quieren mucho en el clan, ¿no? Que te andan sacando y sacando. Y voy a esperarte porque luego no entro, dice. Ok, ahí le damos. Ah, creo que sí tienes, ¿no? Órale, amigo. Vale, vamos. Que corra el flaquito, que vaya ahí a llevar las monedas. Ah, le di 300 monedas. A lo mejor él tenía un poquito más. A lo mejor él tenía un poquito más el flaco. Se va a romper el brazo con cuidado, dice. No creo que se rompa, ojalá que no. ¿Estudias o trabajas? No, bebé, no estudio ni trabajo. No hago nada por la vida. Solo soy un bonito adorno. Aquí en el mundo, bebé. Soy una maravilla de adorno. ¿Qué onda, dice? ¿Cómo estás, Dani López? Por mí no hay problema que me saquen. Con tal de jugar contigo no me importa. Oh, oye, ¿pero por qué te sacan, amigo? ¿Qué ha pasado? De hecho, en la tarde habían dicho que en el clan andaban pidiendo cupos. Algo así como... No, o sea, que tenías que... Tenías que pagar como diamantes ahí para que les puedan... Para que los puedas, Uy, me pongo. A ver, vamos a hacer algo interesante acá, ¿ya? Esto. A ver, tengo cosas que no voy a usar. Este caso es mejor, definitivamente. Y tenemos 5 paredes, ¿no? Ah, mira, sí hemos recolectado a lo largo de esto las paredes, ¿eh? Una mochila vendría bastante bien, ¿no? Como para tener un poco más... Aunque para tener las curaciones. Solo tengo 3 curaciones, nada más. Mira, acá hay una más. Ah, la bestia. Va, ¿cuál voto? Estas, ¿ya? Esa. Ay, no. Ay, Neptuno. No sé cuál. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! Por estar ahí agarrando las cosas. ¡Ay, Dios mío! Venga, corran, corran. ¡Ay, Dios! ¡Qué tremendo fail! Solo por estar agarrando las cosas. ¡No, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo duito con Florta? Dice,
Ah, ya le había escrito. De hecho, nos habíamos escrito hace unos días. Estamos ahí como que coordinando. Ojalá. No sé si ahorita el Fjord está en directo. Si está, pues lo podemos hacer. Si no, antes de que nos me sacaron y le preguntaron antes de que antes del plan y me estuvieron pidiendo diamantes. Por eso te lo dije. Te dije que lo saques. De hecho, ya saqué a los que estaban pidiendo diamantes. Y lleva el chanfle. ¿Puedo ir por mi loot? ¿O es demasiado peligroso ir por el loot? Me mataron por las cajitas, ¿no? Está mal, estoy por estar looteando. Tengo archivos en mi free, no me han bañado. Aprovecha, amigo. Algún día tu cuenta va a desaparecer, bebé. Te van a reportar. A ver, quiero ir a este por mi loot. Tamales. Ay, Dios, eso me veo. Ay, solo por querer tener más cosas, ¿no? ¿Cómo es la vida, no? Quieres más y la vida te castiga. Te castiga, es muy feo. A ver, vamos. Por si acaso tengo un arma aquí, ¿me puede ayudar? El piojoso Rafael Cancel envió 25 lindas estrellitas azules. Solo paso para saludar, bebé. Estoy muerto del sueño. Llevo 18 horas. Me alegro verte por aquí, mi bella luna. ¡Ey, mi Rafis! Entra. Muchas gracias. Descansa, bebé. Por favor, descansa. No te descuides, ¿va? Please, trata de descansar, baby. Muchas gracias por ese apoyo. Sí, volvimos un ratitito por aquí para pues hacer un ratitito y ya de aquí ya nos vamos más tardecito, mi Rafis. Gracias, baby, gracias por el apoyo. Qué lindo el Rafis. Besos, mi Rafis. Hola, bebé, saludos hasta Argentina. Hola, Ru, ¿cómo estás? Besos hasta Argentina, bienvenido. Yo estoy bien segura que si estuviera al lado de Ada no me haría frío. ¿Te haría frío? Yo creo que no. A ver, vamos, venga, ya estamos, ¿ah? Hemos regresado, tenemos nuestro loot insanity. ¡LOL! ¿Y nuestras paredes? No me digan que no las agarré. Amigos, mis paredes. Tenía un huevo de paredes, ¿no? ¡LOL! Le robé a la Liz. Amigos, tenía muchas paredes, ¿no? A mí siempre me castiga la vida. ¡Oh, la bestia! Es como la vida misma. ¿Conoces a Raúl? ¿Raúl? ¿Qué Raúl? Conozco un Raúl, pero creo que no es el Raúl que tú buscas. Oye, tenía como un huevo de paredes. ¿Qué clase de hechizo me lanzaste? Dice... ¡Uy, Neptuno! Tenía muchas paredes, amigos. ¿Qué pedo? A bordear, ¿no? Vamos a ir por abajo y ahí vamos a dar la sorpresa. Si sí, tiene sentido, porque no tiene sentido si es que nos vamos ahí de cara y que vamos a sacar y va a ser horrible. ¿Por qué no quieres tener un novio? No es que no quiero, bebé. No hay opciones. Y las opciones que tengo parecen más noviazgos platónicos que noviazgos reales. Entonces, es muy difícil las relaciones de esa manera. Tengo paredes, ¿no? Creo que sí tengo paredes. Ay, qué buena que hemos agarrado estas cosas, ¿ah? ¿Eh? Ay, qué hermosa es esa R, en serio. Esta de acá. Como el tercer chip, de veras que pega bastante delicioso. Ya tenemos un killcito, amigos. Tenemos nuestro primer killcito. Tenemos paredes también, así que ya está. No ha llegado el indicado. ¿Todo bien? O sea, como les digo, o sea, las relaciones que si es que acaso quisiera o pudiera tener... O si es que le metiera ganitas a esto de buscar novio y así, pues yo creo que serían más de tipo así platónicos, no tanto reales. Y pues a veces me da miedo más el tema este platónico, porque a veces uno sufre, pues uno se enamora sola y así, y es bastante triste. Así que prefiero evitarme el sufrimiento.
¡Hagamos pilas, nombre! La bestia como sea querías hacerme daño, ¿ah? Buena. ¡No, la bestia! Le metieron por la espalda. ¡Vamos, señorita Liz! ¡Grax! ¡Ay, Arcado se murió! Oye, menos mal que la flaquita quedaba viva. ¿Se habrán muerto todos? ¿Sí, no? Ahí están para el otro lado. Hay que ganarla, amigos. Hay que ganarla. No veo la cantidad de paredes que tengo. Ah, tengo 5. Ok, 5 paredes. ¿No? Tamales, ¿cómo me lo roban? Ches apestosos. Su marido no va a contar el kill. Tamales, che piojoso, ¿de dónde viene atrás? Siempre, ¿ah? Siempre por atrás. ¡Venga, mi Liz! ¡Ese flaco está sazonado, mami! ¡Ese flaco está muerto! ¡A la bestia! Bueno, igual creo que quedamos. No, hombre, che escuadra pestosa. Vino otro por atrás. ¡A la bestia! Igual creo que me suben. Venga, 29. Vamos recuperándonos de a poco, ¿ah? Vámonos recuperándonos de a poco. Hey. Muchas gracias, Eric. Es muy lindo. Besos, baby. Muchas gracias. Hola, amor mío. Hola, bebé. Muchas gracias por el apoyo. 2 y 8. ¡Oh, es cierto! Ya llegamos. Llegamos a la segunda hora. Vamos a rifar el pase, amigos. Rifamos el pase, señor. Oye, me he hecho 2. Mire, 1246. Me he hecho 2 kills. ¿Qué pedo? Tamales. Mira, si ese flaco no hubiera estado, le hubiera dado chupapi a ese criminal verde. Ah, ese criminal estaba suavecito. Muchas gracias, amigos. Vamos a hacer la rifa, ¿va? Número y de región en una sola línea, ¿va? Los que quieren participar por la rifa de pase élite, ¿ok? Rifa de pase élite, amigos. Vamos a rifar pase élite, ¿va? Número y de región en una sola línea. No olviden dejar su hermosa reacción. Recuerda que para esta rifa debiste haber compartido el en vivo. Importantísimo, ¿va? Número y de región en una sola línea, amigos. Rifamos el pase élite. ¿Qué país eres? Estados Unidos, bebé. No, ¿qué país soy? X de Estados Unidos. ¿Por qué dije Estados Unidos? Soy de Perú, bebé, soy peruana. Vale, vamos. Segunda hora de en vivo, amigos. Número ID y región en una sola línea, ¿va? Ojo, debiste haber compartido. Si no has compartido, pues en el Zoom. A ver, contamos hasta 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Salgo a caminar. Intentando no pensar. ¿Ok? ¿Por qué mató al puso 2? ¿Qué fue ahí? ¿Mató al puso 2? ¿Qué lo que mató el? Ok, de nuevo, ¿va? Eso fue raro.
Está mandando mensajes subliminales, el mato. El número y de región, todavía no hay ganadora. Todavía no hay ganadora, amigos. Número y de región, una sola línea. Contamos hasta 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, Cristian Killer. ¿Tú eres el killer? A dormir, bebé hermoso, recuerda que eres mi más grande deseo. ¡Ay, bebé, muchas gracias! Falta una horita y me voy a dormir, te lo prometo. Muchas, muchas gracias. ¡Ay, Dios! Killer, estás por aquí. De veras, muchas gracias, bebecito. Un besote, Killer. ¡Ay, Dios mío, seguí aquí! Venga. ¡Ay, Dios! Me puse nerviosa ya. Alejandro Bravo, bebé, muchas gracias por haber compartido. Te voy a mandar el pastelito ahorita, ¿va? Déjame tantito, déjame entro a mi cuenta principal. Porque ahorita estamos en la cuenta de la Shaki, ¿va? Déjame entro ahorita a mi cuenta principal y le damos el pasecinho, ¿va? Ay, yo quiero dormir el amigo. Oye, Killer, trata de dormir, bebé. Tienes que dormir, porfis. Tienes que dormir, precioso. Ay, lo macrito. Vamos a cerrar esto, ¿va? Un ratito. Vamos a entrar, vamos a cerrar todo ya porque estaba cayéndose mis FPS también, así que vamos a ver bien esto. Dios. Dios, Neptuno. Región dice, "Oli, Alex, saluditos. ¿En serio qué horas duermes?" dice. "Si ahora son las 3 de la mañana." ¿Qué horas son ahorita? Ay, son las 3, no, son mis a las 4. A las 4 era. Hombre, amigos, esa si recién me has conocido, pues fíjate que yo a veces no duermo. Va, para hacer directos y así. Vamos a hacer esto, ya se acabó la rifa, ya no comenten ni idea. Ah, eso es cierto, ya se acabó la rifa, ya hay ganador. Ah, es cierto, el flaco, ¿cómo se llama? Alejandro Bravo, entra a tu cuenta que te voy a mandar solicitud de amistad, ¿va? Es importante que entres y me aceptes la soli para poderte mandar el pase, ¿va? Por favor, entra a tu cuenta. Espérame, amigos, esto tengo que censurarlo porque es mis datos personales. Ultra personales. Ahí vamos. Ahí estamos. Los colores insanos por acá. Aquí vemos esto, esto y ya estamos. Ahora sí, a mi flaquito, el amigo que ganó, por favor. No se ha logrado, dice la Shaki. Pues no se logró, es cierto. Ay, eso está bonito, ¿no? Ruleta mágica. Eso debemos jugarlo mañana en mi cuenta, ¿va? Eso también tienes que jugarlo en mi cuenta, no lo he sacado. Supermercado, esto creo que también ya les tenemos skins reciclados. Así que pues no hay manera, como diría el Celica. A ver, vamos al 8830. Caramba, 8830. 1311, ¿no? 8830, 1311. El bebé y soy Killer y te envío 50 ricos besitos. Eso era antes, ahora estoy yo en tu vida. Y solo sé que me quiero quedar mi princesa. Oh. Wow. Confesiones. Ah, son lindas esas confesiones. Ay, ojalá sí sea eso, bebé. De veras, sería muy lindo, en serio. Sería muy, pero muy lindo. Sea lo que sea, de veras, muchas gracias. Un gustazo conocerte, de veras. Muchas gracias, mi killer. Gustazo, de veras. Fue lindo, ¿va? Ahí está, amigos, así. Ya te voy a mandar el pasecito ahorita, ¿va? Tú eres el insano que jugó hace ratos conmigo. Así que ahorita te entrego tu pase. Gracias por haber compartido, baby. Vamos a entregarle el pasecito, ¿va? El pasecinho ahí con mi cuenta principal, el flaco, ¿va? Vamos a darle a la Sassy. Vamos a ponerla aquí. Felicitaciones. Felicitaciones, bebé. Me da miedo. Disfruta mucho tu pase Elite. Con amor. Con amor, Adax. Besos, baby. Muchísimas gracias, mi amigo Assassin. Te entrego tu pasecito, ¿va? Disfrútalo ahí. Hasta que estamos regalando pase y pase, pase y pase tras pase, ¿ah? Oli Fernando, saludos. Ya no hagan spam, amigos. No hagan spam, porfis, ¿va? Un beso tenerme al amigo Assassin. Gracias por haber compartido el en vivo. No guardar. Y volvemos a la cuenta de la Shaki, ¿va? Volvemos a la cuenta de la Shaki. ¿Y dónde estará su medio naranja de hada? Dice, yo creo que en ese momento está durmiendo. A la bestia. ¿Se imaginan si la vida tuviera un oráculo, ¿no? Que puedas ver ahí tu futuro. O algo así. No, sería interesante. Aunque yo nunca lo vería ya. Me daría mucho miedo. ¿Se imaginan si todo está predestinado y de repente pues por ahí sabes quién es tu destino y pues por ese propio miedo pues tratas de alejarte o tratar de cambiar el destino y de repente cuando intentas cambiar el destino al final te das cuenta de que pues la fastidiaste mucho y al final no vas a poder cambiar el destino, ¿no? Está bastante interesante. De hecho hay un capítulo de Black Mirror, los que les gusta ver ese tipo de cosas, que es que trata más o menos de eso y verás que es bastante, bastante, bastante interesante. Venga, ya entramos aquí a la cuenta de la Shaki. Vamos, amigos, pilas.
Pilas, yo, dice Fernando, no hagas spam, por favor, bebé. Ya hemos regalado el pase, amigo. Has llegado como 15 minutos tarde. O sea, vamos a monitorearla, ¿va? Un ratitín. Vamos, pilas. El bebé y soy Killerita envío 50 ricos besitos. Su. Muchísimas Hasta gracias. Me quedo en la ruina por ganarme el mayor de los tesoros. Sí. No digo, no, bebé, de veras, no. No vas a sentir mal. No digas que te quedas en la ruina, bebé. Ay, mi Shaki, ¿verdad? La Shaki y el Oscar, ¿cierto? Ahí está. Código de equipo, de veras, muchas gracias, mi Killer. Besote, baby. Muchas, muchas gracias. Gracias por todo eso. Me quedo en la ruina, dice. No, no es ruina. No digas eso. No digas eso, por favor. Suena un poquito feo. Eso se llama Destino Final, dice. La película Destino Final. No, hombre. Aunque sí parece, ¿no? Parece Destino Final, ¿no? Es que hay un capítulo de Black Mirror. No sé si estás en Black Mirror. Killer bebé, ¿tú ves Black Mirror? Espero que sí. Hay un capítulo bastante interesante de Black Mirror que se llama Han de DJ. Y ese capítulo, pues más o menos como que trata así. Es que, no sé, es bien lindo. Es bien lindo ese capítulo. Últimamente ando pegadísima con esa serie. Espero poder verla de nuevo, como que lo he dejado. Usualmente los primeros de cada mes trato de ver esa serie. Solo por preguntar si de casualidad llego a ganar algún pase cuando lo rifes. Ahí lo malo que tengo, que yo tenga caída todos los pases. ¿Cómo? ¿Hay algo malo que yo tenga casi todos los pases? En realidad no, o sea, tú puedes tener todos los pases, no hay problema. O sea, si tú ganas la rifa y a ti te falta el último pase, o sea, el de este mes, pues obviamente te voy a entregar de este mes, ¿no? O sea, yo no evalúo si ya tienes pase o no tienes pase. Tú puedes tenerlo todo y pues igual yo te hago llegar al último pase. No hay pedo con eso, bebé. ¿De cuál temporada es? ¡Ay, no sé cuál temporada es! Es que me sale la lista de capítulos y hay un capítulo que se llama Hang de DJ. Han de DJ, Han de DJ, Han de DJ, Han de DJ, Han de DJ. Esa es buenísima. Pepe, por paso, miedo. Y un pelado aquí, ¿no? Conmigo. Ay, espérate, estamos bien, ¿no? Activé la macro. Me di cuenta, amigos, creo que sí. En vez de hacerte para arriba la blusa, bájatelo un poquito, dice. No puedo hacer eso, bebé. Estamos en horario de protección, al menos. Battle Royale, el estilo de la batalla. No olviden dejar su hermosa compartida, amigos. Ayudan demasiado el en vivo. Con sus hermosas compartidas, son en la Shaki, ¿vale? La Shaki es insana. Hand de DJ, hand de DJ, hand de DJ, hand de DJ. Respóndeme en Instagram. A ver si se puede. Ojalá te encuentre. Nomás estás en sostén, dice. No, es... Tu puro relleno abajo, amigo. XD, amigos, la curiosidad. Una pregunta, ¿tú no eres verificado? Sí, soy verificado, solo que estoy jugando en otra cuenta ahorita. Estoy jugando en la cuenta de la Shaki para poder emparejar con 50 piojosos. Si no, pues nunca vamos a poder emparejar. Vamos a estar emparejando ahí con los botones. Y las partidas van a ser un poco aburridas. Y así, Han de DJ, Han de DJ, Han de DJ. Por eso es que estamos con otra. ¿Cómo se llama? En otra, otra cuenta. Panica de disco. Churururun. Cosita, Oli. Saludos. Churun, chun, 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 chun. El piojoso Juan Pix envió Juan Pix, saludos. Ya me han hecho 3 recargas y piden devolución y Garena ya me ha salvado las. La bestia. Bebé, te estoy metiendo 220 y sigues con vida. ¿Cómo es eso? Ah, espera, baby, no te había entendido nada. Te acabé un piojoso acá que tenemos que hablar chupapi. A ver, ahorita te veo, ¿va? Ay, ¿por qué no me han dado SMG? Dios, me quedo con doble de esta cosa. ¿Qué me dices, baby? Ya me han hecho 3 recargas y piden devolución y Garena ya me ha salvado. I don't know. Qué chichotas hizo la bestia. Han de DJ. Necesito algo de corto. No tengo de corto. Menos mal que teníamos esa cosa, ¿eh? ¡Ay, se murió el Arcados, ¿no? Pero tenemos que agarrar esto ya. No me dio muchas cosas, mi token. El del SK